Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Hola a todos. Buenas tardes. Está ya grabándose y retransmitiendo en YouTube, ¿vale? Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, Jorge. Hola. Buenas tardes, Teresa. ¿Qué tal? Aquí estamos otro día más. Bueno, pues eso es lo importante, que estemos. Exactamente, estar. Que no creas tú que ahora se paga hasta caro lo de estar. Venga, quito el micrófono y eso, ¿vale? Aquí estoy. Vale, Teresa. Buenas tardes, Cristina. Creo que no se te oye. Hola, buenas tardes. No sé si se me oye bien. A ti sí, Luis Carlos. Sí, Luis. Buenas tardes, Luis Carlos. Buenas tardes. Sí, a Cristina no la oímos, ¿eh? Tú nos oyes, Cristina. Cristina, no se te oye. Hola, hola. Ahora sí. Siempre igual. Nuevas tecnologías. A tope. Buenas tardes. Buenas tardes, Borja. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola a todos. Hola. Buenas. Yo voy a hablar para que me digáis qué tal se me oye. Bien, Chema. Se te oye bien. Habla un poco más porque yo te noto entrecortado. Y como te gusta mucho escucharte, tampoco pasa nada. Pues oye, ¿qué quieres que te cuente? ¿Qué tal mi vida? No sé, se te oye un poco entrecortado, ¿eh?
¿Y ahora qué tal se me oye? Mucho mejor. Buenas tardes a todos. Hola. Hola, chicos, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien? Buenas tardes, Guzmán, sí. Buenas tardes. Javi, ¿cómo tenemos la presencialidad, el quórum? Pues creo que falta Raquel, que me acaba de llamar que no encontraba el código de acceso. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Estamos todos ya, Guzmán, que se está conectando Raquel. Te paso el rol de anfitrión, ¿vale? Perfecto. Ya lo tienes. Pues gracias, Javi. Si alguno se cae, que me ha pasado ya en algún pleno y no lo veo, por favor, me dais un toque al móvil, ¿vale? Porque si me mandáis el WhatsApp, a lo mejor no me llega y tardo en aceptaros, ¿de acuerdo?
Guzmán, podemos empezar, que estamos todos. Vale, perfecto, Javi. Estaba comprobando una cosa. Bien, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al pleno de este mes de febrero. En primer lugar, vamos a leer las víctimas de violencia de género que ha habido en el último mes, por desgracia. El 8 de febrero en Murcia, 17 años. El 19 de febrero en Barcelona, 51 años. Que descansen en paz. Antes de comenzar el orden del día, hay una moción institucional para posicionar a Medina del Campo en la descentralización de organismos e instituciones públicas impulsadas por el Gobierno de España. Procedemos a la lectura. La descentralización del Estado es uno de los retos políticos del actual Gobierno de España como parte de la lucha contra la despoblación y buscando una mayor cohesión territorial, siendo esta dispersión una oportunidad que Medina del Campo no puede dejar escapar. El emplazamiento de cualquier organismo público supone, a priori, una garantía de creación de puestos de trabajo estables, como la oportunidad brindada a Miranda de Ebro con el Centro de Competencias Digitales o a Cuenca con la sede de formación de funcionarios de prisiones. Medina del Campo, con la situación privilegiada en el centro del país, dotada de excelentes comunicaciones por carretera a través de la A6, con dos estaciones ferroviarias, una tradicional y un nudo estratégico desde 1860, y una moderna de alta velocidad que comunica la villa con la capital de España en 50 minutos, se posiciona como zona estratégica para recibir la oportunidad que brinda esta política de apertura de ubicaciones de organismos oficiales para fijar población con medidas reales. Medina del Campo cuenta además con instalaciones de titularidad municipal, como el edificio singular antiguo Hospital de Simón Ruiz, donde la apuesta desde las instituciones centrales, como el Ministerio de Cultura, la Junta de Castilla y León y el propio Ayuntamiento, ha logrado un plan de rehabilitación que lleva inherente la dotación de uso en un entorno histórico único. Pero además la villa cuenta con el cuartel militar de artillería, Marqués de la Ensenada, ahora sin dotación de efectivos, pero que llegó a albergar más de 3.000 artilleros en los años 70 y 80. El Castillo de la Mota, bajo la titularidad de la Junta de Castilla y León, es sede de congresos y cursos de formación internacionales, con unas instalaciones que aportan un empaque único para actos institucionales. Y es que Medina del Campo es la ciudad de servicios públicos de calidad, desde el hospital que da cobertura a la comarca y amplía su demarcación a provincias como Ávila y Segovia, hasta los juzgados, servicios de Hacienda y Seguridad Social, centros de salud urbano y rural, Fundación Renal que ofrece servicio a la diálisis y medinenses y comarcanos, colegios, institutos, instalaciones deportivas, parques y jardines que hacen de la villa la ciudad amable donde vivir sin olvidar la historia que guardan sus calles y plazas. Por esta razón, Medina del Campo, de forma expresa a través de esta declaración institucional, solicita a la delegada del Gobierno de la Junta de Castilla y León, doña Virginia Barcones Sanz, que dé traslado de esta petición al Ejecutivo Nacional. En Medina del Campo, a 21 de febrero del 2021, los representantes del Pleno Municipal, Luis Carlos Salcedo, del Grupo Popular, José María Magro, del Grupo Socialista, Olga Moino Andrés, del Grupo Medina Primero, no sé si la moción está firmada por todos los portavoces o por estos, por los tres portavoces de los tres grupos. Es lo que tengo en el folio. Luis Carlos, si me lo podéis aclarar este tema, por favor. Sí, disculpa, señor alcalde. Sí, está firmado por todos los grupos y por las concejalas no adscritas. Lo que pasa es que lo hemos hecho a última hora de la mañana por diferentes causas técnicas, pero resueltas finalmente. Disculpe. Perfecto, pues nada, es que me salían solamente esas tres firmas. Pues comenzamos con el orden del día. Señor alcalde, discúlpeme, dice delegada del Gobierno de la Junta de Castilla y León, delegada del Gobierno solo, alguien, perdone. Si he leído de la Junta de Castilla y León, pues se me habrá pasado, pero imagino que si lo he leído es que el documento venía así.
Solicita a la delegada del gobierno de la Junta de Castilla y León. Así, yo lo he leído y lo he leído tal y como viene, pero efectivamente es la delegada del gobierno. Por lo tanto, por favor, la moción o la declaración institucional que se mande, el documento que se mande, por favor, corregir esto si todos los grupos están de acuerdo. Vamos, es que es un error, o sea, no es cuestión de estar de acuerdo. Es delegada del gobierno en Castilla y León, sobre la Junta. Correcto. ¿De acuerdo, Javi? Señor secretario. Pues pasamos a leer el orden del día, que es el siguiente. Aprobar la celebración del pleno de forma telemática conforme a lo dispuesto en el artículo 46.3 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local. ¿Hay alguna intervención? Pasamos a la votación, señora Herrera. Buenas tardes a todos. Sí, a favor. Señora Blanco. Buenas tardes. Sí. Gana Medina. Sí. Medina primero. Medina primero. Sí, a favor. Gracias. Partido Socialista. Sí. Partido Popular. Sí, a favor. Se aprueba por unanimidad el punto número uno. El punto número dos es aprobar las actas 12/2021 de 23 de diciembre, de sesión ordinaria, la 1/2022 de 18 de enero, sesión extraordinaria, y la 2/2022 del 26 de enero, de sesión ordinaria. ¿Hay alguna intervención? Pasamos a la votación del punto número dos, señora Herrera. Sí, a favor. Señora Blanco. Sí. Gana Medina. Sí. Medina primero. Sí. Partido Socialista. Sí. Partido Popular. Sí. Se aprueba por unanimidad el punto número 2. Pasaríamos al punto número 3, dar cuenta de las resoluciones de Alcaldía y la Concejalía de Tráfico y Seguridad Vial del mes de enero del 2022. ¿Hay alguna intervención? Se da vida cuenta del punto número 3. Pasaríamos al punto número 4, que es denegar la devolución de la garantía definitiva a la mercantil Albac S.A. relativo al contrato administrativo de servicio de limpieza viaria y eliminación de pintadas en Medina del Campo y sus anejos de Rodilana y Gómez Narro. Expediente 2021/4237. C. Por acuerdo de la Junta de Portavoces no hay debate, por lo tanto pasaríamos a la votación. Señora Herrera. Abstención. Señora Blanco. Abstención. Gana Medina. Sí. Medina primero. A favor. Partido Socialista. A favor. Partido Popular. A favor. Se aprueba el punto número 4 con la mayoría. Con mayoría, con los votos a favor de todos los grupos, excepto las dos abstenciones de las dos concejales no adscritas. Pasaríamos al punto número 5, que es aprobar definitivamente el estudio de detalle en parcela municipal de calle Cuenca, número 4, Bar Los Jardines, según documentación presentada el día 2 de febrero del 2022 por Urbiplan, Urbanismo y Planificación Territorial, SLU, modificada respecto a la presentada para su aprobación provisional con fecha de 26 de agosto del 2022. 21, expediente 2021/1971, letra P. Por acuerdo de la Junta de Portavoces, no hay debate, por lo tanto pasaríamos a la votación del punto. Señora Herrera. Abstención. Señora Blanco. Abstención. Gana Medina. Sí. Medina primero. A favor. Partido Socialista. A favor. Partido Popular. A favor. Se aprueba el punto número 5 con el mismo resultado que el anterior, con las abstenciones de las dos concejales no adscritos. Pasaríamos al punto número 6, que es aprobar la denominación del Auditorio Municipal como Auditorio Municipal Emiliano Allende, expediente 2022/831G. En este caso tiene la palabra la señora Aranda para la presentación del punto. Sí, con su permiso, señor alcalde. Después de las conversaciones mantenidas con los diferentes grupos municipales, este equipo de gobierno somete a la votación de este pleno
la denominación del Auditorio Municipal de Medina del Campo como Auditorio Municipal Emiliano Allende. Los motivos son más que evidentes, porque ¿quién no conoce a Emiliano Allende? No solo en Medina, sino en toda la comarca, por no decir en España. Es conocido por todos que Emiliano Allende es uno de los grandes promotores de la cultura de nuestra villa y que gracias a él y a su magnífica e impecable gestión como director del Festival de Cine de Medina del Campo y como director de la Semana Internacional de la Música de Medina del Campo, ha logrado que la Villa de las Ferias sea conocida a nivel nacional e internacional, no solo culturalmente, sino a nivel gastronómico, histórico y patrimonial. Su vinculación con nuestra villa comenzó cuando, con apenas 10 años, ya entró a formar parte de la rondalla medinense, además de su participación, por ejemplo, como cantante en las actividades navideñas que se celebraban en el Teatro Olimpia. Fruto de su interés por la música, Emiliano Allende es el fundador del primer laboratorio de música electroacústica de Castilla y León, sin olvidar que comienza a estudiar la música y su relación con el cine, enriqueciendo su formación con las titulaciones de Diplomado en Cine en Historia y Estética de la Cinematografía por la Universidad de Valladolid, Diplomado en Música y Comunicación por la Universidad Menéndez Pelayo de Santander. Asimismo, y debido a su conocimiento musical, ha estrenado más de una veintena de obras como compositor, incluyendo obras para exposiciones, destacando los encargos realizados por Antonio Sánchez del Barrio, cronista de la villa, para el Museo de las Ferias. Pero también es el autor de la música para varios documentales, cortos documentales y diversas sintonías, entre la que se encuentra, como no podía ser de otra forma, la del Festival de Cine de Medina del Campo. Actualmente, y como he citado al principio de mi intervención, Emiliano Allende es el director de la Semana de Cine de Medina del Campo en sus 35 ediciones, consiguiendo que grandes figuras del cine español, reconocidas nacional e internacionalmente, visiten nuestra villa. Desde productores como el emblemático Elías Querejeta, directores como Luis García Berlanga, Juan Antonio Bardem o Vicente Aranda, hasta los principales actores y actrices de todos los tiempos como José Luis López Vázquez, Alfredo Landa, Emma Penella y un largo etcétera. Además, en el Festival de Cine de Medina del Campo se crearon los premios Roel y entre los galardonados como directores del siglo XXI se encuentran reconocidos nombres como Daniel Sánchez Arévalo o Rodrigo Sorogoyen, del mismo modo que han sido galardonados con el Roel de actor o actriz del siglo XXI grandes figuras de la cinematografía como son Elena Naya, María Valverde, Marta Itura, Belén Cuesta, Álex García o Ánex Ugalde. Sin olvidarnos del máximo homenaje que se otorga en el festival, que es el Roel de Honor, entregado a actores como Antonio Resines, Santiago Segura, Verónica Forqué, Ángela Molina y de nuevo un largo etcétera. Adicionalmente, Emiliano Allende también es el director de la Semana Internacional de la Música de Medina del Campo en sus 30 ediciones, donde una vez más, gracias a su vinculación con el sector, hemos podido disfrutar en directo en nuestro auditorio municipal de grandes solistas de talla mundial como los pianistas Joaquín Soriano, Javier Perianes o Nikolai Lugansky en la pasada edición, de violinistas de la talla de Victoria Mullova o el conocidísimo Ara Malikian, de violonchelistas consagradas como Sol Gaveta, cantantes de la talla de Elena de la Merced, Ainhoa Arteta, Katia Guerreiro y grandes orquestas que han hecho posible que se estrenaran en la Villa de las Ferias algunas de las grandes obras de la historia de la música, como el Mesías de Handel o la Novena Sinfonía Coral de Beethoven. Y a todo lo comentado anteriormente, también quiero añadir que Emiliano Allende es desde hace 30 años y con más de 1.000 artículos firmados, crítico de música clásica y contemporánea del norte de Castilla, desde hace 20 años profesor de música en el cine, en la Cátedra de Cine de la Universidad de Valladolid, fue presidente de la Asociación de Festivales de Castilla y León durante 10 años, componente del jurado de los Premios de las Artes y las Letras de Castilla y León y es invitado habitual como jurado en festivales cinematográficos y musicales de España, entre los que destacan Seminci, Festival Internacional de Gijón o el Festival de Cine Español de Málaga, además de ser asesor para políticas culturales de la Junta de Castilla y León. Sin olvidarnos que ya fue reconocido por esta institución en el año 2015, siendo nombrado pregonero de las fiestas de San Antolín, donde se mostró por primera vez imágenes en movimiento de Medina del Campo en el año 1929,
acompañadas de música compuesta por él mismo, basada en unas variaciones sobre la popular Jota de los Novillos. Entonces, por todo esto y para concluir, quiero volver a remarcar que gracias a la impresionante promoción cultural de nuestra villa, conseguida por Emiliano Allende, Medina del Campo está situada y es conocida en todo el panorama cultural a nivel nacional e internacional, por lo que desde el equipo de gobierno vemos adecuado que el Auditorio Municipal de Medina del Campo pase a denominarse Auditorio Municipal Emiliano Allende. Muchas gracias. Gracias, señora Aranda. Por favor, les pido a todos los concejales que se ajusten al tiempo estipulado, ¿de acuerdo? Para no tener que recordarlo. Señora Herrera, ¿va a intervenir? No voy a intervenir. Muchas gracias. Señora Blanco. No voy a intervenir. Simplemente que tanto mi compañera, la señora Herrera, como yo apoyaremos este punto. Gracias. Señora Blanco, le recuerdo que los votos son individuales. Por lo tanto, sí que les pediría, para no entrar en complicaciones, pues que hablen de manera individual, cada una de sí mismo, ¿de acuerdo? Gracias. Perfecto, señor alcalde, yo también lo aprobaré, muchas gracias. Gracias, señora Herrera. ¿Gana Medina? Sí. Señor Barragán, tiene la palabra. Bueno, voy a intentar ser un poco escueto porque la compañera, la señora Aranda, ya nos ha contado todo. Y el expediente es bastante completo. Entonces, bueno, nosotros pues entendemos que Emiliano es una persona fundamental para la cultura de Medina del Campo. Ha llevado un montón de actuaciones, pero especialmente el Festival de Cine a cotas que posiblemente cuando empezaron en su momento nadie se lo podría imaginar, el reconocimiento nacional que tiene nuestro Festival de Cine. Entonces, bueno, nosotros entendemos que tiene todo nuestro reconocimiento y apoyo por todo lo que ha hecho, y el auditorio pues es un lugar adecuado para que lleve su nombre. Además de no solo el aspecto profesional, sino el aspecto personal de Emiliano, pues es una persona amable, atenta y siempre respetuosa y conocida, y además muy agradable para todas las personas que estamos con él o hemos estado con él, y además un reconocimiento que ha sabido gestionar el festival con diferentes colores políticos y siempre ha funcionado bien. Entonces, bueno, nosotros vamos a apoyar esta mención y va a ser, yo creo que es un honor para Medina del Campo que lleve el nombre de Emiliano al auditorio. Muchas gracias. Gracias, señor Barragán. Por parte de Medina primero, señora Mohino, creo que intervendrá. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Sí, por nuestra parte creemos que está todo dicho y únicamente, pues eso, felicitar a la concejala de Cultura por la propuesta y vamos a apoyarlo, por supuesto. Y discúlpeme por entrar en otro ordenador, pero he tenido problemas con mi dispositivo. A lo mejor está la pantalla un poco con el nombre de mi compañero, David Alonso. Discúlpeme por ello, pero he tenido un problema y no me puedo conectar de otra forma. Gracias. Gracias, señora Mohino. Por el Partido Socialista, no sé quién interviene, señora Rebollo, posiblemente. Sí, sí. Buenas tardes a todos. Pues un sí enorme, un gran sí desde el Grupo Socialista a su propuesta y a la figura de Emiliano Allende, a su trabajo eficaz, lleno de ilusión año tras año y no siempre en las mejores condiciones ni económicas ni sanitarias. No nos ha sorprendido su propuesta, al revés, la hemos recibido hasta, y lo puedo decir personalmente, con mucha emoción, porque habíamos hablado ya dentro del Grupo Socialista de presentarla después de la celebración de la próxima Semana de Cine. Por eso, bueno, pues nos ha parecido, pues eso, verdaderamente emocionante el haber coincidido todos los grupos en algo que creemos que es obligado de cara a la figura de Emiliano Allende. Muy merecido el que su nombre figure para la historia después del trabajo que supone mantener, además de todo el currículum que nos han leído, que supone mantener la Semana de Cine durante 35 años en una línea constante y ascendente de calidad
y de cantidad. Empezaron con la semana de cine un grupito muy pequeño de personas, han terminado más de 50 personas trabajando para la semana de cine y coordinar a tantos actores, a tantas actrices, tantos en aumento, cortos, como se van presentando, tantas personas como trabajan, es un trabajo verdaderamente duro, hasta llegar a ser un certamen de referencia para el corto español, cuna de muchos directores hoy prestigiosos. Pero no solo por eso, sino por la magnífica popularización de la gran música que año tras año lleva llena nuestro auditorio en la Semana Internacional de Música. En definitiva, creemos que el auditorio lleve su nombre es solo un pequeño homenaje para un hombre a quien tanto debe la cultura en general y a quien tanto debe la cultura de Medina para Medina y en Medina. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señora Rebollo. Tiene la palabra la señora Aranda. Sí, bueno, pues agradeceros a todos el apoyo en esta iniciativa, al equipo de gobierno, pero bueno, en especial yo como concejal de cultura estoy muy agradecida en que esta iniciativa haya salido adelante. Y ahora simplemente quiero transmitiros unas palabras en nombre de Emiliano para agradecer al equipo de gobierno esta propuesta y a todos los demás grupos políticos que representan a todos los ciudadanos de mi pueblo. Para mí constituye un honor y una alegría enorme este nombramiento. No hay mejor manera de demostrarme el afecto que verme ligado para siempre a un auditorio en el que he estado y sigo trabajando todos estos años. Para mí, además, supone una gran responsabilidad que intentaré llevar con la mayor dignidad posible. Mi deuda con Medina es eterna, todavía no sé cómo podré pagarla. Si mi amor a Medina era grande, ahora lo será mucho más aún. Gracias de corazón a todos. Estas son las palabras de Emiliano que quería compartirlas con vosotros. Gracias. Gracias, señora Aranda. Señora Herrera. No voy a intervenir, gracias. Señora Blanco. Tampoco, gracias. Señor Barragán. No voy a intervenir. Señora Moino. No voy a intervenir, señor alcalde, gracias. Señora Rebollo, gracias. Señora Rebollo. No, muchas gracias. Reiterar la emoción que nos causa, pero nada más. Esas lágrimas, señora Rebollo. Señora Aranda, para cerrar. Nada más. No voy a decir nada más. Gracias. Bien, pues pasamos a la votación del punto, aunque está claro el apoyo de todos los grupos. Señora Herrera. A favor. Señora Blanco. Sí. Gana Medina. Sí. Medina primero. A favor. Partido Socialista. Sí, sí. Partido Popular. Sí. Pues se aprueba el punto número 6 por unanimidad. Pasaríamos al punto número 7, que es aprobar el acuerdo regulador de la prestación de servicios por el personal del Ayuntamiento de Medina del Campo en la modalidad de teletrabajo, expediente 2021/4987B. Tiene la palabra la señora Domínguez para su presentación, para la presentación del punto. Y antes de que intervenga la señora Domínguez, ha habido algo que se me ha olvidado al inicio del pleno porque me lo han pasado a última hora. Se me ha olvidado ausentar temporalmente a la señora López, que creo que llegaba hoy un poquito más tarde al pleno y no estaba presente. Pero la ausentamos, ¿vale? Hasta que se conecte. Disculpen, y tiene la palabra, señora Domínguez. Buenas tardes. Con su permiso, señor alcalde. El 17 de noviembre de 2021, el señor alcalde dispone el inicio del procedimiento y se encarga al servicio de personal la redacción de un anteproyecto de acuerdo de teletrabajo, reclamado tanto por organizaciones sindicales como por una moción del Grupo Municipal Socialista aprobada por unanimidad en el pleno celebrado el 27 de octubre de 2021. El 28 de diciembre, una vez redactado el anteproyecto, la Mesa General de Negociación lo toma en consideración y se inicia la negociación colectiva del mismo. Para ello, se otorga el plazo de un mes en el que tanto organizaciones sindicales como grupos políticos presentes en la mesa podían realizar las sugerencias y aportaciones que estimasen oportunas. Un mes más tarde, el día 28 de enero, acaba el plazo
y dentro del cual se realizan sugerencias por parte de los sindicatos UGT, comisiones y CSI-CESI. Ninguna por parte de los partidos políticos. El 14 de febrero de 2022 se convoca a la mesa una vez estudiadas las alegaciones y aportaciones y se forma el proyecto que se lleva a mesa de negociación el día 17 de febrero y que fue consensuado con las organizaciones sindicales, a las que desde aquí quiero agradecer su gran implicación y las aportaciones que han hecho al texto. Resultando aprobado dicho proyecto por unanimidad, tanto por la parte de la corporación como por la laboral, motivo por el cual traemos hoy aquí al Pleno el acuerdo regulador de prestación de servicios por el personal del Ayuntamiento de Medina del Campo en la modalidad de teletrabajo. Muchísimas gracias a todos. Gracias, señora Domínguez. Señora Herrera. Señora Herrera. No sé si me escucha, señora Herrera. ¿Me estáis oyendo? Sí, señora Herrera. Ah, perdón, no voy a intervenir, gracias. Gracias, señora Blanco. No voy a intervenir, gracias. Gracias por el grupo de Gana Medina, señor Barragán. No vamos a intervenir. Medina primero, señora Moina, Maíno. No vamos a intervenir, señor alcalde, gracias. Gracias. Por el Partido Socialista, señor Magro. Sí, con su permiso, señor alcalde. Bien, por fin, después de 2 años de pandemia, ya tenemos en este pleno la aprobación del acuerdo por el que se regula el teletrabajo en nuestro ayuntamiento. Un acuerdo que, a nuestro entender, se tenía que haber realizado mucho antes. Así nosotros lo pusimos de manifiesto en el mes de octubre, cuando presentábamos una moción a este pleno pidiendo y solicitando precisamente su regulación. En este sentido, tenemos que agradecer al Partido Popular que nos hagan caso, que se hayan dado cuenta que nuestra oposición es constructiva, que nuestras propuestas son muy importantes para el correcto desarrollo de nuestro ayuntamiento y para el bienestar de nuestros vecinos, aunque tarden meses y meses, en algunos casos, en ejecutar las mociones que se aprueban. Aún así, desde el Grupo Socialista estaremos vigilantes de que este acuerdo se ejecute en todos sus términos. No debemos olvidar que la vocación de los servicios públicos es la presencialidad, que el teletrabajo se tiene que configurar como un derecho del trabajador a compatibilizar con su presencia física en las oficinas, que los ciudadanos de Medina del Campo, de Rodilana y de Gómez Narro se merecen que su gobierno local trabajen para que no haya servicios vacíos en el ayuntamiento o para que cuando estos ciudadanos, cuando se les da cita o acudan a la propia casa consistorial a realizar sus papeles y su burocracia, puedan tener una atención digna y de calidad. Y además creemos que este es el primero de muchos pasos. El grupo de gobierno tiene que garantizar también la salud y la seguridad de los trabajadores municipales que teletrabajan, tienen que tener un plan de vuelta a la presencialidad que garantice que los ciudadanos, que los medinenses vamos a estar atendidos de forma clara, digna y con la calidad que merece el Ayuntamiento de Medina del Campo y que los trabajadores que teletrabajan van a tener esa garantía de seguridad en el trabajo. Reitero el agradecimiento por hacernos caso, reitero el agradecimiento por ejecutar nuestra moción y informo que cuentan con el voto favorable para el Partido Socialista. Gracias, señor Magro. Tiene la palabra la señora Domínguez. Bueno, pues en primer lugar agradecer a todos los partidos políticos el apoyo en esta nueva modalidad de teletrabajo. Y sí que me gustaría indicarle al señor Magro que a él le parece que esta modalidad de trabajo llega tarde, pero yo quiero recordar que yo, que soy funcionario de la Junta de Castilla y León, que en la comunidad autónoma el teletrabajo se empezó a regular en el año 2011, concretamente hace más de 10 años. Si no me falla la memoria, su grupo estuvo gobernando durante 8 largos años, en los cuales podía haber hecho algo por llegar a un reglamento de teletrabajo. Por otro lado, no sé si se han enterado que el gobierno central que dirige su partido retrasa indefinidamente la norma que regula el teletrabajo. La ministra de Hacienda y Función Pública, doña María Jesús Montoro, aseguró en noviembre de 2021
que el Gobierno tendría preparado el Real Decreto para comienzos de 2022. Luego, en enero del 2022, el Departamento Ministerial comunicó a los sindicatos que la norma no se aprobará hasta finales de febrero. Y ahora, a pocos días de que finalice citado mes, los sindicatos aseguran que no tienen noticia alguna de que el Ejecutivo esté haciendo algo por la labor de conseguir esta modalidad de teletrabajo. También me gustaría recordarle que en este Ayuntamiento de Medina del Campo el teletrabajo ha sido regulado desde que comenzó la alerta sanitaria a través de distintos decretos e instrucciones. Concretamente, el decreto 615/2020 de 13 de marzo de 2020 se adoptan medidas temporales y excepcionales de funcionamiento del Ayuntamiento para garantizar la compatibilidad de prestaciones de los servicios públicos obligatorios con la protección de la salud. Concretamente, en la tercera medida, donde habla del trabajo no presencial, dice que en los supuestos en que técnicamente sea posible y se encuentren debidamente justificados, se permitirá la modalidad no presencial de teletrabajo. Con esto quiero decir que desde el día 13 de marzo de 2020 en este ayuntamiento ha sido regulado y autorizado el teletrabajo y después, posteriormente, fue creada una instrucción de alcaldía del 19 de junio con la que se está trabajando hasta fecha de hoy y que con la que seguiremos trabajando hasta que sea publicado en el Boletín Oficial de la provincia. Y, por supuesto, que este acuerdo de teletrabajo lo que intenta es conjugar los derechos de los empleados públicos y la debida atención a las necesidades de los vecinos y usuarios de los servicios, garantizando el mantenimiento adecuado de estos servicios públicos sin merma de su calidad, eficacia y eficiencia. Y que no dude el Partido Socialista ni ningún otro que este equipo de gobierno hará todo lo posible para que el personal empleado del ayuntamiento cumpla este teletrabajo y los ciudadanos tengan todas las garantías de ser atendidos. Muchísimas gracias. Gracias, señora Domínguez. Señora Herrera. No voy a intervenir, gracias. Gracias, señora Blanco. Tampoco, gracias. Señor Barragán. Sí. Tiene la palabra. Bueno, lo primero me gustaría agradecer a todas las personas que han trabajado en este decreto, que creo que es positivo para el ayuntamiento, y me gustaría rogarle a la concejala de personal, como ya se le ha hecho en dos ocasiones en la comisión de personal, que es necesario para nuestro ayuntamiento en materia de personal poner en marcha la aplicación del decreto 20/2021, la aplicación de la ley que establece la estabilización en el empleo. Entonces, nosotros de nuestro grupo municipal nos gustaría rogarle que en los próximos meses, o si es posible antes de los próximos meses, he tenido un accidente con ordenador, que en los próximos meses podamos tener este plan de estabilización del empleo en el Ayuntamiento de Medina del Campo. Gracias. Gracias, señor Barragán. Señora Moino. No voy a intervenir, gracias. Gracias, señor Moino. Señor Magro. Sí, con su permiso, señor alcalde. Bueno, señora Domínguez, por contestarla muy, muy brevemente, el teletrabajo no ha estado regulado hasta hoy, que se trae este acuerdo a su aprobación. Lo que se ha hecho por parte del Ayuntamiento de Medina del Campo es dejar a su libre albedrío a cada una de las áreas y a cada uno de los departamentos desde marzo del año 2020 para que se salvara quien pudiera y que el ciudadano pues, no supiera ni siquiera a quién ir o a dónde llamar. Pero claro, entendemos que el Partido Popular siempre tenga que echar la culpa a los demás, en este caso al Partido Socialista. Evidentemente entendemos que ahora ustedes no tienen qué cabeza echar la culpa en la dirección del Partido Popular y tengan que buscar culpables en otros sitios. Pues mire, yo no sé si la Junta de Castilla y León tenía regulado el teletrabajo desde el año 2010 o desde el año 2020 o desde el año 2083. Lo cierto es que usted es la concejal de personal a día de hoy, usted es concejala de personal desde el año 2019 y usted es la responsable de que se realicen estas políticas de personal. En cualquier caso, sin entrar a más debate y sin entrar a decir nada más, reitero que el Partido Socialista va a aprobar este acuerdo del teletrabajo porque nos parece necesario, nos parece importante
para el correcto funcionamiento de nuestro ayuntamiento, porque no debemos olvidar que los ayuntamientos, como administración más cercana al ciudadano que somos, tenemos que dar un servicio público de calidad, un servicio que muchas veces tiene que suplir ese servicio que no dan otras instituciones, otras instancias como la propia Junta de Castilla. Muchas gracias. Señor Magro, tiene la palabra la señora Domínguez. Bueno, en primer lugar, decirle al señor Barragán que estamos trabajando en este decreto 20/2021, que para nosotros también es muy importante hacer esa fijación de interinos y, como ya le he indicado en otras ocasiones, estamos empezando a trabajar en ello. No le puedo asegurar exactamente si en un principio le contesté en la Comisión de Hacienda que había que modificar la oferta de empleo público. Creemos que hay que incorporar la de 2022. Y se están estudiando exactamente todas las plazas que son de estabilización, las de nueva incorporación, para que no se nos quede absolutamente nadie fuera de este decreto y todo el mundo tenga derecho a optar a él. En cuanto al señor Magro, pues tampoco voy a perder demasiado tiempo. Si a usted le parece que poner los servicios de los empleados a libre albedrío, regulados por los jefes de servicio, pues... Si nuestros jefes de servicio no están capacitados para organizar sus propios servicios, no sé exactamente a quién le gustaría a usted que los organizara. Pero para mí me parece que han dado un resultado excelente y aprovecho la ocasión para darles la enhorabuena a todos ellos y, por haber conseguido que en una época de pandemia podamos seguir haciendo, dando una atención al ciudadano desde nuestras casas, organizados desde el personal y, por supuestísimo, desde todos esos jefes de servicio que han colaborado para que no se note las deficiencias que ha provocado esta pandemia. Muchas gracias a todos por apoyar este trabajo desde el servicio de personal y, como he dicho en un principio, a todos los sindicatos que han hecho todas las aportaciones y nos lo han puesto, la verdad, que muy fácil. Muchísimas gracias a todos. Gracias, señora Domínguez. Yo, por cerrar y antes de pasar a la votación, señor Magro, me gustaría leerle el significado de la palabra ruin. Cuando se refiere a una persona, quiere decir que es despreciable por cometer o ser capaz de cometer malas acciones. Lo único que le ha dicho la señora Domínguez, y con toda la razón del mundo, es que ustedes han estado gobernando 8 años y lo podían haber hecho, así que en 2 años y medio o 3, este equipo de gobierno y la concejal que ha defendido este punto, que es la concejala de personal, pues ha sido capaz no solamente de trabajarlo y de sacarlo, sino también de que se apruebe, si es que se aprueba por unanimidad en este pleno. Así que ya solo me queda... felicitar, como ella ha hecho, a todas las personas que han trabajado en este reglamento, felicitar también a la parte sindical por ponerse de acuerdo y felicitar también, pues, a todos los grupos que aprueben este reglamento, que por primera vez en la historia se aprueba en el Ayuntamiento de Medina del Campo. Así que pasamos a la votación del punto. Señora Herrera. Sí, a favor. Señora Blanco. Sí. Por Gana Medina, señor Barragán. Sí. Medina primero. Sí. Partido Socialista. Me gustaría que retirase el insulto hacia mi persona, señor alcalde. Estamos en la votación, señor Partido Socialista. Me gustaría que retirase el insulto, señor alcalde. Entiendo que el Partido Socialista no quiere votar. No, el Partido Socialista vota a favor, pero queremos que retire el insulto hacia mi persona. Partido Popular. ¿Partido Popular? A favor. Sí. A favor. Se aprueba el punto por unanimidad. Señor Magro, yo no le he insultado, solamente le he leído el significado de una palabra, en este caso de un adjetivo, yo no le he insultado. Pasaríamos al siguiente punto, que es, en este caso... El punto número 8, dar cuenta del cuarto trimestre del 2021 del periodo medio de pago a proveedores y morosidad. ¿Hay alguna intervención? Pues se da vida cuenta del punto número 8.
Pasaríamos al punto número 9, asuntos urgentes. Tenemos un asunto urgente. Pasaríamos a la votación de la urgencia. Señora Herrera. Sí. Señora Herrera, no sé si ha contestado usted o la señora Blanco. Sí, a favor. Es que se me engancha, a favor. Vale, gracias. Señora Blanco. Sí. Gana Medina. Sí. Medina primero. Disculpe, señor alcalde, pero es dar cuenta, ¿no?, lo que estamos hablando. No sé si se tiene que votar, señor secretario. No, estamos hablando de la urgencia del punto. Estamos votando la urgencia, señora Moino. Es la urgencia del punto en el que se autoriza la viceinterventora. Discúlpeme, es que no le había seguido bien ese punto. A favor, disculpen. Vale. Partido Socialista. Sí. Partido Popular. Sí. Bien, señor secretario, si no le importa, puede dar lugar a la lectura del punto, por favor. Pues espera un momento que lo busco. Simplemente es la compatibilidad de segundo puesto del sector público, autorizando a la señora viceinterventora. No sé si sirve con ese titular que yo estoy relatando, señor secretario, que yo sí que lo tengo a mano. Sí, no, procedo a leer. El resuelvo es autorizar expresamente a la funcionaria de carrera, doña Lara Rodríguez García, compatibilidad para el ejercicio de una segunda actividad pública, en los siguientes términos: actividad pública autorizada, profesora asociada del Departamento de Derecho Civil de la Universidad de Valladolid durante el segundo cuatrimestre del curso 2021-2022. Dedicación de la actividad autorizada, tiempo parcial, 5+5 horas semanales. Horario de desarrollo de la actividad autorizada, al que consta en el certificado expedido el día 16 de febrero de 2022 por la señora secretaria del Departamento de Derecho Civil de la Universidad de Valladolid. Indicar que en ningún caso coincide con el horario de trabajo en el ayuntamiento y, en consecuencia, conforme a la ley 53/1984, es un acto debido. Es decir, procede su votación, pero es simplemente meramente dar cumplimiento a la ley 53/84. Bien, pues muchas gracias, señor secretario, por la aclaración. Pasaríamos a la votación, por lo tanto, señora Herrera. Sí, a favor. Señora Blanco. Sí. Gana Medina. Sí. Medina primero. A favor. Partido Socialista. Sí. Partido Popular. Sí. Pues se aprobaría por mayoría este asunto urgente. Pasaríamos al punto número 10, son las mociones. La primera es la presentada por el grupo Gana Medina y titulada para que el Ayuntamiento de Medina del Campo solicite subvenciones de los fondos europeos Next Generation. Tiene la palabra en este caso el señor Barragán, creo, la señora Vázquez, perdón. Buenas tardes a todos. No he puesto la cámara, perdón. Buenas tardes a todos. La verdad es que es un placer vernos, aunque siga siendo de forma telemática. Esperemos que sea la última vez. Pido esto cada pleno, pero bueno, esperemos que sea la última vez que nos vemos así. Espero que todos estén bien y esas cosas. Y vamos a seguir hablando de pandemia. La pandemia del COVID-19 ha provocado, además de una crisis sanitaria y un número terrible de víctimas, no solo mortales, sino también personas que han sufrido graves consecuencias, que arrastran secuelas que les han impedido seguir una vida cotidiana normal y además que han afectado también a las familias, de la que todavía no hemos podido recuperarnos y que además afecta a la que se suman los cambios climáticos y otros problemas que llevamos sufriendo desde hace muchos años, exactamente más o menos desde 2008 que empezó la crisis, de la que todavía no nos hemos recuperado. Por eso ya en 2020 el Consejo Europeo acordó un instrumento
excepcional de recuperación temporal conocido como Next Generation EU, dotado con más de 800.000 millones de euros para el conjunto de los Estados miembros, cuyo objetivo era garantizar una respuesta europea coordinada para luchar contra estas situaciones y para consolidar unas economías sociales que lucharan contra la pandemia y hacerlo de forma sostenible, ecológica y resiliente, transformando así las economías europeas para que estén mejor adaptadas a los retos actuales y futuros, tanto relacionados con el medio ambiente como con la salud, como con los cambios y crisis económicas. De los 723.800 millones de euros que Next Generation EU pone a disposición de los países de la Unión Europea, 385.800 millones están destinados a préstamos y otros 338.000 millones a subvenciones en distintos sectores. En España se llama el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de distintos cursos, ayudas y subvenciones que desde las distintas administraciones, ministerios, comunidades autónomas y algunos ayuntamientos convocan desde el segundo trimestre de 2021 y que en Medina del Campo podrían permitirnos apoyar a nuestras pymes y autónomos, mejorar nuestro tejido industrial tan dañado desde hace tiempo, modificar nuestra biblioteca abriéndola al mundo digital, por poner un ejemplo, mejorar nuestras calles, nuestros parques y jardines, nuestra conexión con el medio ambiente y mejorar nuestra formación medioambiental y nuestras estructuras. Y hacerlo además desde la transparencia y el rigor, pero hasta ahora no hemos visto ningún interés por medio del grupo de gobierno formado por Medina Primero y el Partido Popular. Y por eso, aunque ya hemos mostrado nuestra preocupación en otras ocasiones, hemos decidido que la mejor forma de proponerlo era presentando esta moción y proponiendo a los grupos de este pleno que aprueben las dos siguientes acuerdos. Primero, que el equipo de gobierno presente un informe mensual en la comisión informativa correspondiente respecto a las ayudas solicitadas en cada área, así como el estado de su tramitación y su posterior desarrollo. Y segundo, que se habilite en el portal de transparencia un espacio en el que se refleje las subvenciones o programas a los que ha prestado proyectos el Ayuntamiento de Medina del Campo, indicando cómo se encuentra el proceso para su concesión y su posterior desarrollo. Consideramos que esto es realmente importante para Medina, que es una ocasión única y que merece la pena que no perdamos este tren. Muchas gracias. Gracias, señora Vázquez. Tiene la palabra la señora Herrera. No voy a intervenir, muchas gracias. Gracias, señora Herrera. Señora Blanco. Sí, voy a ser muy breve. Bueno, me parece exactamente como acaba de terminar la señora Vázquez, un acierto, que es un tren que tenemos que sí o sí aprovechar. Estos fondos europeos de recuperación, transformación y resiliencia pues tienen varios ejes de transformación y estoy segura que tenemos la oportunidad y pueden venir proyectos muy interesantes para Medina del Campo. Antes de continuar hablando, sí me gustaría escuchar a la señora Carreño, que creo que es quien va a defender la posición del equipo de gobierno, que nos explicaran qué es lo que han estado haciendo en este tiempo, porque sí es verdad que en distintas comisiones se ha hablado de este tema, pero yo nunca he escuchado con contundencia o con claridad qué es lo que han estado haciendo, cómo han estado gestionando estos fondos. Entonces voy a esperar a escucharla, pero ya adelanto que nosotras estamos de acuerdo con los dos puntos de acuerdo de esta moción. Creo que es importante plantear un plan de trabajo y monitorearlo el resto de los grupos y de las concejalas. Gracias. Gracias, señora Blanco. Tiene la palabra la señora Moino. Sí, señor alcalde. No voy a hacer uso de palabra en este primer turno. Gracias. Gracias. Por el Partido Socialista tiene la palabra la señora Alonso. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, decir que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia creo que es una oportunidad única de salir reforzados de la pandemia y de transformar nuestra economía y nuestra sociedad. Las comunidades y las ciudades autónomas y los ayuntamientos y el resto de entidades locales yo creo que han sido claves en el diseño del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y ahora yo considero que tienen un papel fundamental en la ejecución de los fondos europeos que en estos momentos ya se están distribuyendo.
A lo largo del año 2021 se han asignado un total de 11.000 millones de euros de estos fondos a comunidades autónomas, universidades públicas y otras entidades públicas en políticas vinculadas fundamentalmente a la transición ecológica, a la rehabilitación energética de los edificios, a la digitalización de pymes, modernización de la administración, digitalización de la educación, refuerzo de la conectividad, a la protección social, y a la educación y formación profesional y al turismo sostenible, empleo y ciencia. En Castilla y León se han recibido 742 millones, 566 a través de conferencias sectoriales y 175 en convenios de cesión, un 6,65% por encima del porcentaje de población, que es de un 5%. Los ayuntamientos yo creo que son actores claves en la ejecución de estos fondos. Durante los primeros 6 meses del año 2022 se van a poner a disposición de las entidades locales más de 6.000 millones de euros. El Gobierno, que para su información ha incorporado un nuevo apartado en la página web de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el que se informará con antelación de las convocatorias previstas para el primer semestre de 2022. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es disponer de una información anticipada sobre cómo se van a canalizar estos fondos para identificar a tiempo las licitaciones y los concursos que sean de nuestro interés. De esta forma, ha reunido todas las previsiones de todos los ministerios y se ha elaborado un calendario detallado que pueden consultar para ver cuál sería lo más importante para Medina del Campo. Desde luego, nosotros vamos a apoyar esta moción en todos sus términos. Van a tener el apoyo del Grupo Socialista para que se estudien las diferentes convocatorias y se redacten los proyectos más adecuados para nuestro municipio que contribuyan a la recuperación económica. Y les solicito también que nos informen si tienen ya en cartera algún proyecto que se esté preparando o que se haya presentado. Decir que van a tener todo nuestro apoyo, que estaremos ahí trabajando para conseguir que Medina se recupere económicamente y que, por supuesto, esta moción nos parece muy adecuada en tiempo y forma. Gracias. Gracias, señora Alonso. Tiene la palabra la señora Carreño. Sí, con su permiso, señor alcalde. Voy a comenzar diciendo que la moción que nos presenta el Grupo Municipal de Gana Medina es una moción muy interesante, ya que consideramos también que todas las subvenciones, tanto de fondos europeos como cualquier tipo de subvención que pueda atraer riqueza y desarrollo a nuestro municipio, es fundamental y que por eso tenemos que continuar trabajando. Ahora quiero contestar a la señora Blanco y a la señora Alonso en la medida de lo posible a su consulta, a ver si las queda claro. En el año 2021 se han solicitado varias subvenciones desde las diferentes concejalías de este ayuntamiento. En primer lugar, desde el área de servicios sociales, en mayo de 2021 se firmó un convenio de colaboración entre la gerencia y el Ayuntamiento de Medina del Campo para la ejecución de proyectos con cargo a fondos europeos por una cuantía total de 220.632 euros. En ello se solicitaron la mejora en la accesibilidad en la escuela de danza por un importe de 48.400 euros, la reforma del gimnasio del edificio primitivo El Mielgo. Se hicieron varias mejoras en cuanto a la carpintería y a la accesibilidad, valoradas en 25.144 euros. Y se ha propuesto la creación de un centro Housing First, un albergue para personas sin hogar, por un valor de 150.000 euros. También se ha solicitado una subvención en cuanto al corredor agroalimentario Espacio 602. Esta se solicitó el pasado mes de septiembre por un importe de 200.000 euros, con el fin de diseñar y desarrollar un plan de acción local para el propio corredor y los municipios que lo componen, un total de 16 municipios. Están pendientes también en los próximos días que se concluyan varios proyectos relacionados con la red de experiencias de la Trashumancia, la red de las villas termales. Todos estos proyectos se presentarán antes del 15 de marzo por una cuantía alrededor de los 200.000 euros. En cuanto al corredor atlántico, también tengo que informarles que tras la subvención concedida por la Junta de Castilla y León el pasado año de 15.000 euros, hemos elaborado un anteproyecto con el fin de poder optar a las subvenciones de fondos europeos que saldrán en los próximos meses.
También tengo que decirles que durante el año 2021 y en estos meses de 2022 se han pedido diversas subvenciones en cuanto a la Feria Renacentista, al videomapping, la celebración de la Feria de San Antonio. También continuamos, bueno, pues con las subvenciones del 1,5% cultural y todas las subvenciones, bueno, pues para la rehabilitación de nuestro edificio tan emblemático como es el Simón Ruiz. Por tanto, este equipo de gobierno, tal y como ha estado trabajando hasta ahora, seguirá intentando optar a todas aquellas subvenciones a las que se puedan acceder en la medida de las posibilidades, ya que en ocasiones no hay capacidad para acceder a todas ellas. Y seguiremos solicitando a todos y cada uno de los organismos necesarios para hacer más sostenible y resiliente la economía de nuestro municipio. Finalmente, les voy a confirmar que votaremos a favor de esta moción. Y en cuanto a los que nos indican en el punto primero y segundo, les presentaremos esos informes y lo colgaremos en ese portal de transparencia. Creo que en todas y cada una de las comisiones, y si no es así, se les suele informar de todos los trabajos que estamos realizando, cada uno de mis compañeros, y bueno, pues seguiremos y continuaremos haciendo lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Muchísimas gracias. Gracias, señora Carreño. Señora Herrera. No voy a intervenir, muchas gracias. Señora Blanco. No voy a intervenir, gracias. No sé si me ha dado la palabra. Sí, señora Vázquez, perdón. Vale, es que no sabía si había perdido, yo el sonido. Agradezco mucho agradecemos mucho el apoyo de todos los grupos, entre otras cosas, porque es fundamental para Medina que rememos todos juntos, que todos juntos apoyemos cualquier actividad y cualquier posibilidad que haya de mejora para nuestro pueblo y para nuestra comarca. Y además, que se soliciten fondos como los que ha mencionado la señora Carreño, que son fondos europeos destinados a las comunidades autónomas, pero también estos del Next Generation. Entre otras cosas porque creemos que son fundamentales, que es una ocasión única y que hay que plantearse solicitar todos los que sea posible. Que el no ya lo tenemos, como dicen las abuelas, el no lo tenemos, vamos a pedir todo lo que podamos para que si hay suerte nos digan que sí a lo máximo posible y podamos desarrollar todas esas actividades que son necesarias para Medina, que son fundamentales tanto para el desarrollo de nuestra industria como para la mejora de la vida de nuestros ciudadanos, como para las pymes y autónomos. Muchas gracias. Gracias, señora Vázquez. Señora Mohino. Sí, gracias, con su permiso, señor alcalde. Bueno, pues efectivamente estos fondos nos presentan la oportunidad de hacer actuaciones muy importantes que de otra manera Medina del Campo estaría muy lejos de ni siquiera imaginar. El tema de la pandemia nos ha facilitado y parece una incongruencia, pero al final no, lo que nos va a facilitar es que llegue mucho dinero por parte de esos fondos de resiliencia desde Europa y tenemos que estar preparados para gestionarlo. Ya en noviembre nosotros presentamos dentro de la propuesta de los remanentes una partida de 30.000 euros precisamente para esos planes de objetivo de desarrollo sostenible, que es por donde van a entrar muchos de esos proyectos que pueden encajar en esos fondos tan importantes. Tenemos que estar preparados. Desde el ayuntamiento estamos reivindicando continuamente la figura del técnico de ODS, de objetivo de desarrollo sostenible, precisamente porque es una figura que ahora mismo es la más capacitada para ser muy rápida y muy solvente a la hora de todos estos trámites de preparación de proyectos. Porque no tenemos que olvidar que estos fondos van en concurrencia competitiva, algo en lo que tenemos que estar muy bien preparados a través de esas oficinas técnicas, porque si no vamos a ver pasar el tren, pero no vamos a poder optar a esta llegada de fondos. Es importantísimo que contemos con una oficina técnica potente, que elabore esos proyectos, que sea ágil, que esté muy puesta al día en todas estas iniciativas que vienen desde Europa y desde luego no podremos optar a todo, como ha dicho la señora Carreño, pero desde luego tenemos que tener una línea rectora, una columna vertebral sobre la que podamos modificar las distintas actuaciones dirigidas específicamente a distintos fondos. Teniendo esa columna vertebral, que es lo que ya está trabajando la señora Carreño desde,
desarrollo local, podremos después hacer las especificidades de cada uno de esos fondos, precisamente porque cada uno es diferente. Unos van dirigidos a sostenibilidad, otros a digitalización, otros a conectividad. Y bueno, pues la forma de tenerlo previsto desde el ayuntamiento es de esa manera que les estoy comentando. Y por otra parte hay otro proyecto importante, que es la recuperación de la ribera del Zapardiel, que precisamente la contratación ya de ese estudio está en contratación, está ya en el servicio de contratación. Con lo cual creo que este ayuntamiento, este equipo de gobierno, está siendo muy diligente, está bien preparado, está viendo la manera en la que tiene que tener previsto, de qué manera tiene que presentar todos estos proyectos, estas oportunidades, y le adelanto que nosotros vamos a votar a favor porque, como siempre les hemos anunciado, la transparencia es la bandera en la que queremos militar, y aparte estamos de verdad muy volcados con esa oportunidad que ahora mismo nos brindan estos fondos europeos. Espero y deseo que todas esas iniciativas que van a llegar, como la que también nos han trasladado desde la Dirección General de Comercio, con esa gran apuesta en nuestra zona, en nuestra Plaza Mayor, avanzada ya en ese plan de fomento con 200.000 euros y que está previsto que podamos concurrir a algún tipo de proyecto importante hasta completar una cuantía aproximada de 1 millón de euros, pues podamos finalmente darlo trámite y que encaje dentro de esas previsiones y de esas consideraciones que al final dependen del ministerio, que es el que nos va a conceder esos fondos. Con lo cual, cuenten con nuestro apoyo y esperemos y crucemos los dedos de que Medina del Campo sea receptora de una gran cuantía de esos fondos europeos. Gracias. Señora Alonso, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, decirle a la señora Carreño que me parece muy bien que las propuestas que haga la Junta a través de servicios sociales, otro tipo de propuestas de fondos que han llegado a la comunidad autónoma a través del Gobierno de España, estaría bueno que no lo admitiéramos. Y que otro tipo de subvenciones que se han solicitado, 1,5% cultural o la que nos han enunciado, me parece fenomenal y faltaría más que no se hicieran. Pero yo sí que me parece muy importante es lo que les he dicho. Hay un calendario de todas las convocatorias previstas para el primer semestre del año 2022, que tenemos que ver qué proyectos de ese calendario pueden adaptarse a la mejora de Medina del Campo, que tenemos que tener, como ha dicho la señora Moino, un equipo técnico para desarrollar estos proyectos y tenerlos preparados para ver lo que nos interese o lo que creamos que es conveniente para Medina del Campo, tenerlo preparado para presentarlo. Quiero decir que son convocatorias específicas, que no son convocatorias a través de la Junta de Castilla y León, que también las tenemos que aprovechar, pero que son convocatorias específicas para ayuntamientos, que va a haber 6.000 millones y que tenemos que estar preparados. ¿Qué es necesario? ¿Que haya un apoyo técnico? Pues por supuesto que hay que hacer un análisis del calendario de fondos y ver cuáles son los que nos interesan desde el punto de vista de la sostenibilidad, de la digitalización, del desarrollo de Medina del Campo, de nuestras pymes y de nuestros servicios públicos, y que hay que tener los proyectos preparados porque, como es concurrencia competitiva, tendremos que ser los mejores o de los mejores. Por tanto, es necesario que nos pongamos a trabajar ya que revisemos cuáles son las convocatorias que van a salir, que entre todos, si les parece adecuado, podamos ver cuál es lo mejor para Medina y que nos pongamos a trabajar en esos proyectos con apoyo técnico para tenerlos preparados cuando la convocatoria sea efectiva. Y por mi parte nada más, vamos a apoyar esta moción, pero no se confunda el tema de las subvenciones que vienen a través de las comunidades autónomas como las convocatorias específicas para los ayuntamientos. Gracias. Gracias, señora Alonso. Tiene la palabra la señora Carreño. Me dicen que al señor Magro le ha echado el sistema, pero a mí no me está apareciendo aquí para aceptarlo. Si tienen la oportunidad de comunicarle que intente entrar de nuevo, se lo agradecería a alguien, por favor. Sí, yo le llamo. Vale, gracias, señora Alonso. Ahora sí que me aparece. Admitir. Señor Magro, ¿está ya con nosotros? Sí, señor Magro, ¿nos escucha? No sé si tiene algún problema.
Ah, está conectando el audio, me parece. Señor Magro, está con nosotros ya, ¿verdad? Sí, creo. Gracias. Señora Carreño. Sí, con su permiso. Voy a ser muy breve. Señor Alonso, evidentemente yo le estoy diciendo todas las subvenciones a las que, bueno, y no todas, le he enumerado unas cuantas a las que hemos accedido del ayuntamiento. Muchas gracias por su información, pero seguiremos trabajando, tal y como ha dicho nuestra compañera, la señora Moino. Bueno, pues estamos buscando los medios, trabajaremos duro para que realmente los proyectos que podamos sacar adelante sean los más beneficiosos. Acepto su ayuda y sus ideas para poder, bueno, pues llegar a optar a subvenciones o a fondos que sean los mejores para Medina del Campo, y simplemente continuaré diciendo que evidentemente desde este equipo de gobierno seguiremos trabajando y pediremos las ayudas y las subvenciones en las que realmente, bueno, pues podamos acceder debido a las posibilidades, vuelvo a repetirla, pero optaremos a todas y cada una de ellas que podamos. Muchas gracias. Gracias, señora Carreño. Para cerrar, tiene la palabra la señora Vázquez. Perdón, pensé que faltaban las no escritas y demás, no me he dado cuenta, perdonen. Pues sí, la verdad es que... Señora Vázquez, es que, disculpe, es que me equivoqué yo antes y le di la palabra a las dos concejales no escritas antes que a usted, pero realmente tenía usted el turno de palabra antes que ellas, pero tiene que cerrar usted, que le había presentado la moción. De acuerdo, tiene usted razón, señor alcalde. Muy bien, pues la verdad es que a los fondos europeos, de todas las propuestas que se han hecho aquí, el listado de cosas a las que hemos concurrido y demás, ninguna ha sido de los fondos europeos. Perdón, no de los fondos europeos, ha sido casi todo de los fondos europeos. Ninguna ha tenido que ver con este plan extraordinario que viene de la Comunidad Europea y que en España se llama el Plan de Recuperación, Transición y Resiliencia. De esas no se ha presentado ninguna, y es más, hemos perdido ya varias convocatorias que han sido importantes. Y es más, lo que menciona la señora Moino sobre el río Zapardiel, creo que el plazo acaba el 16 de marzo y hay un pequeño problema. La Comunidad Económica Europea exige que haya un plan antifraude para solicitar estas subvenciones, que el ayuntamiento tenga desarrollado un plan antifraude que no tenemos, que en el Ayuntamiento de Medina del Campo no está ni parece que se le espere ni que nadie se lo haya planteado. No sé si es que no se han dado cuenta, han ido con mucha prisa para ver todo este proyecto y decir que estaban haciendo algo o qué, pero desde luego ese plan en el Ayuntamiento de Medina del Campo no existe y supone un problema, puesto que ya es algo que sabemos desde agosto del año pasado. Yo creo que fue en agosto el Ministerio de Hacienda notificó que iba a haber a solicitar una serie de planes anticorrupción a las entidades u organismos que gestionaran estos fondos. Y en septiembre, se publicó ya en el BOE el plan de medidas antifraude que deberíamos tener presentado con unos requisitos mínimos para poder acceder a estas subvenciones. Y mientras no tengamos ese plan, no podemos pedir nada. De poco va a servir que tengamos un proyecto para que hay que presentar el 16 de marzo si nos van a decir que no ya directamente antes de entrar a concurso, porque seguimos sin ese plan. No sé si ha habido mucha prisa por demostrar que se estaba haciendo algo cuando nosotros llevamos insistiendo varios meses en que se presenten a estas convocatorias y no se han dado cuenta, o cuál ha sido el motivo, pero desde luego deberían darse prisa para perder la menos cantidad posible de oportunidades en estos planes, porque como todos hemos dicho aquí, todos estamos de acuerdo, es fundamental para Medina del Campo que se soliciten, que se lleven a cabo todos los que sea posible, que concurramos con las mejores condiciones posibles, puesto que Medina tiene mucho que ofrecer, pero tenemos que hacerlo muy bien porque la mayoría son concursos y tenemos que competir con otras ciudades que evidentemente hacen las cosas también lo mejor que pueden. Y creemos que nos tenemos que poner las pilas, y tenemos que poner las pilas empezando por desarrollar ese plan antifraude, porque Europa no va a consentir que haya ninguna sospecha de ningún tipo de manipulación ni de gestión extraña. Con lo cual, agradecemos el apoyo de todos los grupos, pero solicitamos que se haga esto lo antes posible para poderlo llevar a cabo, porque, insisto, como hemos dicho todos, esto es esencial. Muchas gracias.
Gracias, señora Vázquez. Informarle que en el plan antifraude ya se está trabajando, están tanto el secretario general como la interventora, la viceinterventora y también el concejal de Hacienda, además de estar pendiente también la propia concejal de Desarrollo, y anunciar aquí una cuestión de la que no se ha hablado. Se ha hablado de las cuestiones técnicas, pero no se ha hablado tanto a lo mejor de las cuestiones económicas que repercuten al ayuntamiento, y quiero recordar que los proyectos europeos no financian el IVA, entonces estamos hablando de mucho dinero y una previsión que habría que hacer y una aportación muy importante del Ayuntamiento de Medina del Campo. Recordemos las inversiones que vamos a tener a partir de ahora que hacer a nivel municipal con el plan de reindustrialización, y por lo tanto pues tendremos que ser muy cautos también a la hora de solicitar los proyectos europeos, pero tal y como les ha comentado los miembros del equipo de gobierno, pues se está trabajando en todas estas cuestiones. Muchísimas gracias a todos por las intervenciones y pasaríamos a la votación del punto. Señora Herrera. Sí, a favor. Señora Blanco. Sí. Gana Medina. Sí. Medina primero. A favor. Partido Socialista. A favor. Partido Popular. A favor. Se aprueba por mayoría esta moción. Pasaríamos a la siguiente moción, presentada por el Partido Socialista y titulada por la creación de un juzgado de violencia sobre la mujer. Tiene la palabra el señor Magro. Sí, el Grupo Socialista continúa de forma clara manifestando que estamos del lado del que más nos necesita. Lo hicimos cuando los padres angustiados nos llamaron para que sus hijos con discapacidad tuvieran actividades deportivas y musicales, y lo hacemos ahora con las mujeres víctimas de violencia de género, y lo hacemos también ahora con sus hijos e hijas. El Partido Socialista es un partido que siempre hemos estado al lado de la igualdad, luchando contra viento y marea para erradicar las discriminaciones, luchando contra viento y marea para erradicar las violencias que puedan surgir. En este sentido, y a este pleno, presentamos una moción que tiene un claro objetivo: proteger a la mujer maltratada, proteger a sus hijos e hijas. Proponemos de esta manera la creación de un juzgado de violencia sobre la mujer en Medina del Campo. La Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 87, establece que las capitales del partido judicial tienen la obligación de contar con un juzgado de este tipo. Pues bien, nuestra villa, capital de uno de los partidos judiciales más extensos de la provincia de Valladolid, todavía no cuenta con este juzgado especializado. Las competencias, tanto en el orden civil como en el orden penal, son asumidas por el juzgado de primera instancia e instrucción número uno de nuestra villa, lo que supone que en las épocas de mayor carga de trabajo, la justicia en nuestra villa se pueda ver ralentizada y pueda verse colapsada. Por poner unos datos, conocíamos hace unos días los datos de criminalidad durante el cuarto trimestre del año 2021, donde se ve y se destaca el aumento en delitos de robos con intimidación, robos con fuerza y hurtos. En total, las infracciones penales en Medina del Campo han aumentado hasta llegar a la cifra de 610 durante el año 2021, una cantidad mayor que la arrojada en 2020, que se situaban en 507. Además, han aumentado los delitos contra la libertad y la indemnidad sexual, delitos que se instruyen desde los juzgados de Medina. Estas cifras parecen indicar la necesidad de abogar por la creación de un juzgado específico de violencia sobre la mujer, con el objetivo, primero, de descongestionar la justicia y, segundo, de crear empleo público de calidad. Los ciudadanos de Medina del Campo, los ciudadanos de nuestra comarca, se merecen tener una justicia de calidad, con unos juzgados y tribunales que tengan todos los medios técnicos, materiales y personales necesarios, cumpliendo además con el mandato de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que nuestra villa tiene que tener juzgados de violencia sobre la mujer. Esto supondría aumentar la oferta de empleo público en nuestro municipio, esto supondría aumentar la calidad de la justicia como servicio público y también no dejará de ser una medida de lucha contra la despoblación. Pero además, los concejales y miembros de esta corporación no podemos dejar en la estacada a las mujeres víctimas de violencia de género y sobre todo a sus hijos e hijas, quienes también sufren esta lacra. Nosotros ya propusimos en el actual Plan de Igualdad de Oportunidades y contra la Violencia de Género la necesidad
que tenía este ayuntamiento de hacer las gestiones necesarias para que Medina cuente con un juzgado de violencia sobre la mujer. Ahora solo queda actuar. Por eso pedimos el voto favorable de todos los concejales de este pleno. Gracias, señor Magro. Tiene la palabra la señora Herrera. No voy a intervenir, muchas gracias. Señora Blanco. Sí, gracias. En la presente moción se hace referencia a una supuesta congestión del juzgado de Medina del Campo, cito textualmente lo que dice la moción, permitiendo la descongestión del juzgado de primera instancia e instrucción número 1. Al respecto, nos gustaría conocer si existe documentación que acredite esa congestión en el servicio al que se alude en esta moción, porque solo así, a nuestro entender, se justificaría la creación de un nuevo juzgado. Gracias. Gracias, señora Blanco. Órgano Medina. Señor Barragán, tiene la palabra. Señor Gómez, lo primero me gustaría decirle una cosa que no me ha gustado y como es mi turno de palabra, pues lo voy a aprovechar. Señor Gómez, no me ha gustado ese adjetivo que ha dicho el señor Magro, sea cualquier concejal, porque creo... Señor Barragán, le voy a pedir que no diga que yo me... Y perdone que le interrumpa, pero le voy a pedir que no diga que yo me he referido al señor Magro. Yo solamente he leído un adjetivo. Si el señor Magro se ha dado por aludido, es su problema, ¿de acuerdo? No me gustaría que pusieran palabras en mi boca que yo no he dicho. Gracias. Señor Gómez, cuando usted dice un nombre y luego dice un adjetivo, el adjetivo califica al sustantivo, que es el nombre. Entonces es un hecho. A mí no me gusta este tipo de política y yo lo voy a decir... sea el concejal que sea, incluso si fuese uno de su grupo, porque yo creo que decir ruin, de la forma que lo ha dicho, pues no creo que sea lo más adecuado. Y yo le rogaría que usted como presidente del pleno pues lo hiciese de una forma un poco diferente, porque si yo solo hubiese dicho yo, otro concejal, usted hubiese saltado en cólera. Además, no sé si es que, bueno, a lo mejor está un poco tenso por los días que está viviendo su partido, pero a lo mejor lo ha dicho por eso, pero bueno, le vamos a pedir y rogar que yo creo que ese tipo de formas no son las adecuadas. En relación a la moción, nosotros entendemos que es una moción muy adecuada. La especialización en los juzgados de violencia contra la mujer pues es una de las cartas fundamentales porque no son juzgados mixtos ni son juzgados que atienden a todo tipo de casos. Entonces significa que tener este juzgado, como conseguir este juzgado para Medina del Campo, y mira que se lo estaremos reclamando al Gobierno de España, que es que cuando se hace falta luchar por Medina del Campo, se lucha contra o en relación a todas las administraciones que sea necesario. Pues cuentan con personal especializado, con formación en igualdad y en perspectiva de género. Y eso es muy importante. Además, si preguntas a los profesionales de la villa, pues te dicen que técnicamente tener un juzgado específico de violencia contra la mujer pues facilita la jurisprudencia, que no sea contradictoria. Y tener un juzgado especializado, por eso es positivo. Y luego disponer de recursos humanos y materiales sin tener que estar compatibilizados con un juzgado de primera instancia, un juzgado de instrucción, además de tener para las víctimas pues, lugares adecuados, apartados y acondicionados que no sean el juzgado normal, por decirlo de una forma coloquial, pues es fundamental para el bienestar de las víctimas en un momento en el que, por ejemplo, tener que encontrarse con un agresor pues puede propiciar pues, situaciones de estrés o situaciones de problemas de salud mental o relacionado pues, lo que significaría encontrarse con un agresor, como en estos casos, en el mismo espacio del juzgado. Y además, por finalizar y concretar, además de estas tres cuestiones que son importantes, tanto técnicas como de punto de vista de las víctimas, proporcionaría más rapidez, porque cuando se produce un caso de violencia de género, pues la víctima tiene que esperar en el juzgado a que le toque su turno y a lo mejor ha habido un robo antes, ha habido un atraco o ha habido otras cuestiones de otra índole y tiene que estar esperando y a lo mejor en el mismo lugar también en el juzgado también está la persona que ha sido el agresor. Entonces, bueno, nosotros entendemos que la especialización es importante. Tener un juzgado más en Medina del Campo es importante. Ya se consiguió en el pasado mandato
que hubiesen jugado más, tener un personal formado en perspectiva de género y en igualdad es importante, y la justicia, si es rápida, es mejor justicia. Entonces, bueno, nosotros vamos a apoyar, felicitar por la moción, y yo creo que estos cuatro puntos pone de manifiesto que todos los concejales tenemos que luchar porque hay un juzgado de violencia contra la mujer en Medialcamp. Gracias. A mí me gustaría, antes de continuar las intervenciones, decirle al señor Barragán que lo que es un insulto es esto. Pero ¿desde cuándo se presentan las elecciones autonómicas Bildu y Esquerra Republicana en Castilla y León? Se puede ser de derechas, pero no ser tan subnormal. Estas palabras son suyas, señor Barragán. Esto sí es un insulto. Leer un adjetivo y el significado del adjetivo sin hacer referencia a ninguna persona, eso no es un insulto, es leer un adjetivo. En este caso ha sido un adjetivo negativo, podría haber sido un adjetivo positivo, pero desde luego que yo no me he referido a ninguna persona, señor Barragán. Usted sí que se refirió a alguien. Se puede ser derechas, pero no ser tan subnormal. Señora Moino, tiene una pregunta. Señor Gómez, digo yo que como se ha referido a mí directamente, me permitirá contestarle. En su segunda intervención me contesta si quiere y así debatimos. La intervención de así, señor Gómez. Señor Barragán, que siempre ha querido debatir conmigo un poco. Siempre ha querido debatir conmigo un poco, pues en la segunda intervención. Usted sabe, como presidente del Pleno, que... Señora Moino, tiene la palabra la señora Moino. Sí, gracias, con su permiso, señor alcalde. Bueno, pues nosotros, desde luego, entendemos que es oportuna esta moción, sobre todo porque siempre hemos abogado por empoderar Medina del Campo dentro de la comarca y de la zona sur de Valladolid. Con este nuevo juzgado tendríamos muchísimas más herramientas para que la justicia fuera más diligente y más rápida, cuando por desgracia ahora mismo la burocracia enlentece muchísimo los actos jurídicos. Y sacando de ese juzgado mixto los temas relacionados con el tema de violencia de género, pues entendemos que se aliviaría mucho al final pues todas esas actuaciones jurídicas que ahora mismo pues están demorándose tanto por lo numerosas que son. Aparte de ello, nos parece que reivindicar precisamente que haya esos profesionales, esos juristas que ya son un empleo de calidad para nuestra villa, colocaría a Medina del Campo ya a unos niveles, puedo decir de aquí, que un poco como la capital, como Valladolid, con lo cual nosotros nos parece que todo lo que sea dar recursos a Medina del Campo, empoderarla y que vuelva a recuperar precisamente ese protagonismo que tenía como cabecera de comarca en temas jurídicos, en temas de hacienda, en temas sanitarios, en tema de tramitación de expedientes de la seguridad social, todo ello va a estar siempre apoyado y desde luego no nos cansaremos de buscar esos recursos nuevos para que Medina del Campo vuelva a ser pues ese núcleo de servicios de calidad que ha sido siempre. Con lo cual, aparte de que este tema ya era algo pactado precisamente en ese pacto de violencia del Ayuntamiento de Medina del Campo, pues nada más decirles que contará con el apoyo de nuestro grupo. Gracias. Gracias, señora Moino. Tiene la palabra la señora Carreño. Sí, con su permiso, señor alcalde. Tal y como se presenta en la moción, Medina del Campo cuenta en su partido judicial con tres juzgados de primera instancia e instrucción, comúnmente llamados mixtos, ya que son juzgados que tienen competencia en materia civil y penal y no actúan con jurisdicción separada. En el orden civil, ofrecen una primera respuesta a los ciudadanos en los conflictos que les pueden ocurrir. Y en el orden penal, tienen como función el conocimiento y fallo de los juicios sobre delitos leves, así como la instrucción de los delitos que serán enjuiciados por los juzgados de lo penal o por las audiencias provinciales. Concretamente, el juzgado de primera instancia e instrucción número 1 es el que actualmente conoce de los asuntos de violencia de género, además del resto de asuntos tanto en materia civil como penal. En este sentido, sí que queremos dejar claro que los juzgados son competencia exclusiva de la Administración de Justicia, de la Administración del Estado, y que este ayuntamiento no tiene competencias en ese sentido. Hemos tenido varias conversaciones con el personal del juzgado
y nos han trasladado que los casos de violencia de género tratados en nuestro municipio no suponen una gran carga de trabajo. Pero lo que sí que nos han dicho es que cada vez que hay un caso de violencia de género, el resto de asuntos quedan en segunda instancia, dando prioridad absoluta a los casos de Biogen. Queremos dejar claro, sobre todo quiero dejar claro, que aunque nos han comunicado que estos casos que se llevan a cabo en nuestro municipio no son elevados, simplemente por el hecho de que tenga, de que se tuviera que tratar y que se tenga que tratar un único caso de violencia de género, ya supone una lacra para nuestra sociedad, puesto que, bueno, pues por supuesto no debería haber ningún caso y deberíamos de erradicar cualquier tipo de violencia. Por lo que sí que tenemos que luchar para llegar a una igualdad plena entre hombres y mujeres. Por supuesto, vamos a apoyar esta moción. Creemos que es beneficioso para nuestro municipio la creación de un cuarto juzgado dedicado exclusivamente a los casos de violencia de género. Bueno, pues un juzgado que, si se dedica en exclusiva, así los otros tres juzgados de primera instancia e instrucción atienden al resto de casos penales y civiles y no se paralizan cada vez que sucede a un caso de Biogen. Aunque este equipo de gobierno quiere presentar una enmienda de adición a la moción presentada por ustedes y añadir un matiz al punto primero y único. Quedaría, bueno, la redacción quedaría de esta manera: que desde el gobierno local se realicen las gestiones necesarias e instar al Gobierno de España y al Ministerio de Justicia, en cumplimiento de la Ley Orgánica 6/85 de 1 de julio del Poder Judicial, para que Medina del Campo sea sede en exclusividad de un juzgado de violencia de la mujer. Muchas gracias. Gracias, señora Carreño. Tiene la palabra el señor Magro. Sí. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos los concejales y todos los grupos políticos que han manifestado estar a favor de esta moción, una manifestación que demuestra que han comprendido y que han entendido tanto el objetivo como la finalidad de la creación de un juzgado de violencia sobre la mujer. En segundo lugar, no vamos a aprobar la enmienda que plantea el Grupo Municipal Popular. Nosotros entendemos que el órgano competente, vamos, no lo entendemos nosotros, lo dice la propia Ley Orgánica del Poder Judicial, que el órgano competente para que Medina tenga un juzgado de violencia sobre la mujer primero tiene que ser el Consejo General del Poder Judicial, con lo cual instar al Ministerio de Justicia que haga algo que no le corresponde, entendemos que no es válido. Y en segundo lugar, señora Blanco Rojo, mire, usted tiene un instrumento que se denomina estadística judicial y que sirve precisamente para analizar todos y cada uno de los datos judiciales, tanto de los órdenes civiles y penales como del resto de los órdenes, en todos y cada uno de los juzgados de España. Usted busca la estadística judicial y podrá ver todos esos porcentajes y todos esos pleitos. Usted eso ya lo tenía que haber hecho, tenía que haber venido aquí con los deberes hechos al Pleno, y como podrá comprender, el Partido Socialista no le vamos a hacer el trabajo. Usted ahora mismo en su mano tiene o bien proteger a las mujeres víctimas de violencia de género o darlas la espalda. Usted decida. Muchas gracias. Gracias, señor Magro. Señora Herrera. Señora Herrera. No voy a intervenir, muchas gracias. Perdón, pero es que se me atasca a veces, no lo sé por qué. No se preocupe, señora Herrera. Señora Blanco. Gracias. La verdad, señor Magro, usted siempre haciendo populismo, pero si es que en agosto nosotros, la señora Herrera, llevaba el tema de los abusos sexuales del hospital y ahí ustedes se pusieron de perfil y se pusieron de espalda. De verdad, no den lecciones de feminismo continuamente, porque es que aburren. Y es un cinismo absoluto el que ustedes profesan, que es vergonzoso. Si ustedes traen una moción y yo les solicito una documentación, porque usted en su exposición de motivos dice que hay una supuesta congestión, yo lo mínimo que puedo hacer es preguntarle a usted. ¿Usted me va a decir lo que yo tengo que hacer? Si usted es el proponente. Se pasa el día dando lecciones y siendo muy mal educado, y luego pide usted respeto. Entonces, mira, empiece a ganarse el respeto, porque es que lo ha perdido.
Entonces, bueno, si a nosotras no nos dan una documentación que justifique y que acredite la necesidad de la creación de un juzgado, pues con nosotras lo quedaríamos encima de la mesa hasta revisar esa documentación. Si usted no tiene a bien dar explicaciones para defender su propuesta, perfecto, ya está, yo se la he pedido, usted se niega con una prepotencia y una mala educación que estamos acostumbrados, pues ya está, no pretenda contar con nuestros votos, nada más. Gracias. Gracias, señora Blanco. Tiene la palabra el señor Barragán. Me toca por alusiones o en mi turno, porque yo creo que tenía que haber dado. Es su turno, señor Barragán, porque usted ha hablado de un tema que no tenía nada que ver con la moción y eso es porque ha querido usted, o sea, está dentro de su turno. Vale, gracias. Yo sé que podía callarme y no decir nada, pero yo creo que tenemos que hacer la política un poco mejor, porque tenemos que dar ejemplo. Y entonces, bueno, que lea un tuit mío, me parece, bueno, me alegra que sus concejales, usted, me puedan seguir en las redes sociales. Bastante poco dije cuando su líder de filas hablaba de Esquerra Republicana y Bildu en relación con las elecciones autonómicas. De todas formas, yo creo que le estoy tratando con más respeto que le han tratado ustedes mismos, porque lo que se ha visto últimamente en las redes sociales del día 17 y de ayer, pues es bastante duro para la política y para la vida y para la empatía que podemos tener con cualquier persona, sea del signo político que sea. Yo esto se lo digo aunque hubiese sido otro concejal de cualquier grupo político, porque usted es el presidente del Pleno. Si usted dice eso en Twitter, yo se puedo asegurar que no le voy a decir nada. Relacionado con la moción, independientemente de los rifirrafes que hemos visto en estas intervenciones, creo que lo importante es lo importante. Lo importante es que se ha conseguido tener un tercer juzgado en Medina del Campo y si se consigue un cuarto juzgado, son las cosas que además del fondo, de las formas que son importantes, porque cuanto más servicios públicos tengamos, cuanto más personal esté trabajando en Medina del Campo, cuanto más personal además cualificado esté trabajando en Medina del Campo, es una de las formas que podemos luchar también contra la despoblación que estamos luchando para no bajar los 20.000 habitantes. Entonces, independientemente de los rifirrafes que tengan todos, yo pediría que apoyásemos esta moción, porque yo creo que es interesante a lo importante, que es interesante para Medina del Campo. Y además es interesante para las mujeres que sufren este tipo de violencia, porque las cuestiones que he dicho antes, tener personal especializado en perspectiva de género, tener personal especializado en igualdad, tener los lugares adecuados, el juzgado adecuado y tener los lugares para que no se encuentre, por ejemplo, como he puesto el ejemplo, el agresor con la víctima en el juzgado. Pues yo creo que es más importante que todos los rifirrafes políticos que podamos tener en este pleno. Así que yo les pediría a todos que hagamos un ejercicio un poco de responsabilidad, a veces nos traguemos un poquito nuestras cuestiones e intentemos entre todos sacar esta moción. Gracias. Gracias, señor Barragán. No quiero salir del tema, pero sí que le contestaré diciendo y repitiéndole que yo no he descalificado a nadie, que ese adjetivo no iba para nadie. Si hay alguien que se da por aludido, es su problema, y que la política mejor la podemos hacer todos, señor Barragán. No debería de hacerlo y no tendría por qué, pero sin irnos muy lejos, el señor Iglesias, que ya no sé si era su jefe o no, si usted pertenece a Podemos o a Izquierda Unida, al socialista Carmona le llamó tonto y subnormal, a Rajoy inútil, golfo y gentuza. A Izquierda Unida le llamó cenizos, a Artur Mas, que ahora son socios de gobierno, le llamó tonto, y usted hace poquito pues ha dicho que el PP está lleno de ratas. Por lo tanto, señor Barragán, es fácil decir que tenemos que hacer la política un poco mejor, pero quizás es más difícil tomar ejemplo e intentarlo. Así que yo le voy a prometer que voy a intentar hacer la política un poco mejor. Espero que usted también haga ese esfuerzo y vamos a ver si entre todos lo conseguimos. Vamos a pasar el turno de palabra. Señora Moino. Sí, gracias, señor alcalde. No voy a intervenir ya. Gracias. Señora Carreño. Sí, con su permiso. Bueno, tengo que decirle al señor Magro que a pesar de que no nos acepte la enmienda, yo continúo pensando que vamos a aprobar esta moción,
Creemos, y vuelvo a reiterarme, que la creación de un cuarto juzgado ayudaría mucho y beneficiaría mucho a nuestro municipio. Quiero que sepa que, bueno, pues que desde que entramos en el equipo de gobierno, nosotros y yo personalmente desde la Concejalía de Igualdad hemos seguido luchando por esa igualdad plena, hemos seguido intentando tachar y luchar contra esta lacra y, por supuesto, que le vuelvo a insistir que a pesar de no aceptar nuestra enmienda y saber que realmente nosotros no tenemos esas competencias, haremos todo lo que esté en nuestra mano, seguiremos trabajando y aprobaremos esta moción. Muchas gracias. Gracias, señora Carreño. Para cerrar, tiene el turno de palabra el señor Magro. Bueno, señora Blanco Rojo, sin querer dedicarle más que 30 segundos, que bueno, al fin y al cabo, para lo que usted hace en el Pleno del Ayuntamiento, creo que ya es demasiado tiempo. Aquí la única que falta al respeto es usted. Usted empezó faltando al respeto a sus votantes de Ciudadanos, a los que abandonó. Usted viene al Pleno sin hacer los deberes y cuando la sacan los colores, lo único que hace es decir que si faltamos al respeto, bueno, o faltar usted a la verdad. Creo que ya llevamos mucho tiempo en este mandato legislativo y creo que usted ya debería de saber cómo funciona el ayuntamiento y debería de saber que usted habla por sí, que no habla por la señora Herrera, que no son grupo, que ustedes dejaron de ser grupo el día que decidieron aplicar la ley del transfugismo e irse de un partido político a otro. Y dicho esto, sí que me gustaría agradecer a todos los concejales que apoyan y proponen esta moción, pero sí que nos gustaría pedir a todos los concejales del Grupo Municipal Socialista, al señor Gómez Alonso, que rectifique la palabra ruin, que no falte al respeto a los concejales y que retire el insulto que ha vertido hacia todos los concejales del grupo, porque cuando se habla de un concejal de un grupo se está hablando de todos los concejales del grupo. Y lo digo porque si el señor alcalde no rectifica y no retira ese insulto, pues a lo mejor el Grupo Municipal Socialista decide abandonar este pleno. Gracias, señor Magro. Una vez finalizados todos los turnos de palabra, pasamos a la votación. Señora Herrera. Abstención y darle las gracias al señor Magro y decirle que la tránsfuga, la señora Herrera, estamos en la votación, lo siento. Ay, perdón, señor alcalde, solo decirle, agradecerle. Ha pasado que tengo ya los turnos de palabra y no ha querido intervenir, lo siento. Sí, no pasa nada. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias. Gracias. Señora Blanco. Abstención. Por Gana Medina. Sí. Medina primero. A favor. Partido Socialista. A favor. Partido Popular. A favor. Bien, pues se aprueba por mayoría la moción presentada por el Partido Socialista. Pasaríamos a la siguiente moción, en este caso presentada por el Partido Popular. Tiene la palabra el señor Salcedo y la moción está titulada instar al Gobierno de España y de la Junta de Castilla y León la recuperación, horario e implantación de abonos competitivos de los trenes AVE en la estación de Medina del Campo y alta velocidad y su cambio de denominación. Tiene la palabra el señor Salcedo. Sí, muchas gracias, señor alcalde, señor presidente del Pleno. Bueno, pues el Partido Popular presenta esta moción debido principalmente a los usuarios del tren de alta velocidad en Medina del Campo, que son alrededor de 30-40 personas que trabajan en la Comunidad de Madrid y que viven y residen y gastan y tienen su proyecto de futuro, tanto familiar como personal, en nuestra localidad. Tanto Leganés como Getafe multiplicado por 8. La población, debido principalmente a las buenas políticas de transporte que han aplicado estas dos poblaciones. Si bien es cierto que la casuística de Medina del Campo es totalmente diferente, también es verdad que Medina del Campo tiene un hecho diferenciador con otras poblaciones de más de 20.000 habitantes en Castilla y León. Una, sin duda, la situación geográfica envidiable, tener la A6 y, por supuesto, nuestra estación de alta velocidad. Medina del Campo tiene la posibilidad de atraer población de calidad, porque además de retener a nuestros talentos, esos medinenses que viven
en Medina, pero que trabajan en la Comunidad de Madrid y en Madrid capital, y que salen de nuestra localidad para avanzar. También tenemos a unos usuarios de alta velocidad de Medina del Campo que se desplazan a trabajar a la capital de España, estando sufriendo además Señor Salcedo, hemos visto unos precios desmedidos. Señor Salcedo, está teniendo problemas de conexión. Creo que no soy yo, es usted. No sé si el resto le está escuchando mal. Sí, señor alcalde, efectivamente soy yo porque me lo indica mi propio ordenador. No sé si se ha corregido o sigue escuchando mal. Vale, muchas gracias y siento los problemas técnicos. Continúo y estaba diciendo que los usuarios de los trenes de alta velocidad de la estación de Medina del Campo, bueno, pues están viendo sufriendo con un incremento de precios desmedidos, no teniendo abonos ni acceso a los mismos, y sobre todo desde la inauguración del tren, de la línea a Galicia, bueno, pues nos encontramos con la problemática de que están perdiendo paradas, es decir, el tren pasa pero no para en Medina del Campo, con lo cual es una problemática para nuestros usuarios bastante importante. Medina del Campo es una ciudad privilegiada para, sobre todo, por, como comentaba yo al principio, para un plan de vida familiar. Tenemos todos los servicios, tenemos cultura, tenemos juzgados, tenemos hospital, tenemos colegios de calidad, tenemos naturaleza porque vivimos en el mundo rural, con nuestra comarca. En definitiva, tenemos vida, tenemos seguridad. La despoblación se lucha principalmente con tres ejes básicos, porque se nos llena muchas veces la boca con el tema de la despoblación, pero es que hay que luchar a través de esos tres ejes básicos, que creo que todos estamos de acuerdo, todos los grupos políticos representados en el Pleno Municipal, incluso me atrevería a decir todos los grupos políticos que tienen representación a cualquier institución de nuestro país, y que son generar empleo estable y fijo. No nos olvidemos, desde el Gobierno Municipal se ha puesto en marcha la CL, el Corredor Agroalimentario CL602, se ha puesto en marcha el Corredor Logístico Atlántico, que cada vez estamos más cerca. Tenemos conversaciones con empresas que ya se van a instalar aquí en Medina del Campo, generando empleo en Medina del Campo. Otro de los ejes básicos para luchar contra la despoblación es precisamente la conexión al mundo a través de Internet. Medina del Campo y este equipo de gobierno ha puesto en marcha la fibra en todos aquellos lugares donde no había fibra, para que haya una mejor conectividad y eso genere mejores digitalización de nuestras empresas y de nuestros autónomos que trabajan desde casa. Y hoy, en concreto, que hemos traído a este pleno el plan de teletrabajo, que tan el COVID no nos ha traído todo malo, sino también había alguna cosa buena como el teletrabajo. Y por último, y el tercer eje y fundamental, que es las comunicaciones en el transporte. Comunicaciones en el transporte, que Medina del Campo tenemos la carretera A6, como he comentado anteriormente, el ferrocarril del tren de cercanías, lo que conocemos como la estación de toda la vida de Medina del Campo, y el tren de alta velocidad, que Medina del Campo sí lo tenemos, el que está en el carril bici. Es decir, acercar Medina del Campo y el mundo rural de su comarca a las grandes urbes, como puede ser la capital de España, que tiene un nicho de población de 6 millones de habitantes. Por último, para todo esto tenemos que declarar la alta velocidad como obligación de servicio público. ¿Con qué? Con abonos competitivos en precio, para que los usuarios tengan accesibilidad a nivel económico a ese tren de alta velocidad, y con las frecuencias adaptadas a los horarios laborales, porque de nada nos sirve tener precios competitivos si no tenemos horarios y frecuencias adaptadas a esos horarios laborales. Por último, comentar que además con los portavoces tuve que terminando. Sí, ya para acabar, acabo con la propuesta de acuerdo que pone el Partido Popular, el Grupo Municipal Popular, encima de la mesa, y leo textualmente: primero, instar al Gobierno de la Nación a la ampliación horaria de los trenes AVE en las líneas Salamanca y Zamora con destino de Madrid, como motor de lucha contra la despoblación de nuestra comarca, facilitando el desplazamiento al puesto de trabajo y el regreso al domicilio. Segundo, que a su vez inste al Gobierno de la Nación, en el ámbito de su competencia, acuerde la declaración de obligación de servicio público para el tramo de la línea de alta velocidad Salamanca-Madrid y Zamora-Madrid, consiguiendo así precios competitivos. Tercero, instar a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana doña Raquel Sánchez a que tenga el mismo tratamiento con Castilla y León que ha tenido con Castilla-La Mancha, para ampliar los bonos ADAM a los AVE y a los ALVIA en nuestra comunidad autónoma. Y cuarto y último, y en este sentido, creo que sería... Tiene que ir terminando, por favor. Para todos los medinenses, sí, perdone, señor alcalde, pero creo que es muy importante este último cuarto punto, que es solicitar a la autoridad competente que se modifique el nombre de la estación, ya que genera confusión entre los usuarios, entre las dos estaciones de trenes con el mismo nombre, y que la estación de alta velocidad pase a denominarse Estación de Alta Velocidad Simón Ruiz. Muchas gracias y disculpe que me haya extendido tanto. Gracias, señor Salcedo. ¿Tiene la palabra la señora Herrera? Pues nada que decir, señor alcalde. Gracias. Gracias, señora Herrera. Señora Blanco. Sí, voy a intervenir. Gracias. Bueno, hemos hablado con algunas de las personas afectadas y nos comentan que en torno a 15-20 son los usuarios que se desplazan a Madrid de manera diaria, incluso llega a multiplicarse por dos el fin de semana. Entonces, claro, es que son personas que quieren vivir en Medina del Campo y en la comarca y cada día se lo están poniendo más difícil para ir a su trabajo. Y llega un punto en el que se van a replantear si continúan viviendo aquí o se ven obligados a desplazarse y a vivir y a hacer su vida allí en Madrid. ¿Por qué? Porque las frecuencias cada vez son menos, incluso las que antes pasaban por nuestra estación ya no están parando, por no hablar del tema de los bonos. Entonces, esto tenemos que tomar una medida y una decisión contundente y que estos dos trenes que no paraban, pues que vuelvan a parar en Medina del Campo, porque es que no podemos permitirnos el lujo de que más medinenses o más comarcanos terminen yéndose. O sea, si queremos fijar población, una de las cosas contundentes e importantísimas es apostar por nuestra ventaja competitiva, que es que tenemos dos estaciones de trenes y somos fuertes en eso. Pero claro, nos tienen que oír y recuperar por lo menos lo que teníamos. He estado investigando y este verano la Junta anunciaba en el mes de junio, el 3 de junio, aquí tengo una noticia, que la Junta anunciaba una subvención del tren Avant a los empadronados en Castilla y León que trabajen en Madrid. Esto respecto a los bonos. Tenemos dos problemáticas, las frecuencias y los bonos. Pero luego también la Junta, en el mes de julio, anunciaba una subvención del 25% del coste de billete de AVE a los castellanos y leoneses que trabajen fuera de la comunidad. Creo que tendríamos que apostar por eso. Nos comentaban que es que les llega a costar casi 30 euros desplazarse a Madrid cuando lo que van es a trabajar. Creo que a ellos se les tiene que blindar de alguna forma y que no les resulte al final contraproducente estar desplazándose. Entonces, por supuesto que nosotras, mi compañera Susana Herrera y yo, vamos a apoyar decididamente esta moción porque creemos que es fundamental para fijar población, incluso para ser una población atractiva y repoblarnos también nosotros. Muchas gracias. Gracias, señora Blanco. Por Dana Medina, el turno de palabra sí es para el señor Barragán. Nosotros mantuvimos una reunión la semana pasada con los usuarios del AVE, que nos habían comentado también que habían mantenido una reunión con dos concejales del Partido Popular, que a la vez son del equipo de gobierno. Entonces, nosotros lo que quedamos con los usuarios del AVE es que la mejor forma, y ellos nos lo transmitían, que no querían hacer partidismo de esto, que la mejor forma de gestionar estas cuestiones es intentar que el ayuntamiento vaya a una y que todos los grupos vayan a una a reclamar a todas las administraciones, en este caso al gobierno de España y a Renfe, que reponga que todas las paradas, que todos los trenes que pasen por Medina del Campo paren, y a la Junta de Castilla y León, que ha hecho una promesa de que iba a bonificar los billetes de un 25% que cumpla. Entonces, bueno, ellos nos remarcaban muy insistentemente que era mejor no hacer partidismo de esto. Entonces nosotros el compromiso que teníamos era pues, trabajarlo conjunto con todos los grupos, porque todavía no le había dado tiempo a los usuarios a reunirse con el resto de los grupos y que pudiésemos hacer, esto sí que hubiese sido una moción institucional o una propuesta institucional o que la gestión del equipo de gobierno estuviesen apoyadas por todos. Entonces nosotros no hemos presentado esta moción porque entendíamos que no era la mejor fórmula de hacerlo, pero bueno, ya vemos como el Partido Popular, que también les transmitieron estas cuestiones, pues ha tomado otra decisión. Independientemente de las formas que nosotros entendemos que se pueden hacer como lo estoy relatando, todos juntos, y no intentar sacar un titular hoy
con esta moción o una entrada en redes diciendo que defienden el AVE o defienden a los usuarios del AVE, entendemos que se tiene que reclamar al gobierno de España que todos los trenes que paren, que pasen por medio del campo paren, especialmente en el horario laboral. Es decir, a lo mejor hay, según la información que tengo, hay 10 trenes que pasan y no paran, o a lo mejor no los 10, pero a lo mejor 5 o 4, o sobre todo en los horarios de mañana, media tarde y por la y tarde-noche, para que la gente pueda desplazarse a diferentes lugares de trabajo y pueda volver a Medina del Campo, es lo fundamental, y que se haga la comparación de los abonos también para el resto de los trenes, no solo para los AVAM, y luego que se facilite pues, este apoyo que se anunció en campaña electoral, y esperemos que se cumpla ahora de forma inmediata, para que se facilite a las personas que trabajan, que se desplazan a Madrid especialmente, u otros lugares por motivos laborales, que puedan tener esta bonificación. Además, sí que me gustaría recordar que concretamente el 19 de febrero del 2018 presentamos una PNL, en ese momento gobernaba el Partido Popular, para que todos los trenes que pasaban por Medina del Campo parasen. Iba a la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados y no se tuvo en cuenta en ese momento o no se apoyó por parte del Partido Popular esta propuesta que llevamos al Congreso de los Diputados. Independientemente de que ahora, de que gobierne el Partido Popular o haya ahora otro gobierno, yo creo que todos los concejales de este ayuntamiento tenemos que defender que esas paradas se realicen en medio del campo, que hay unos precios justos y dignos para que la gente pueda desplazarse a trabajar y volver a nuestro municipio, y nosotros vamos a votar a favor de esta moción, aunque nos hubiese gustado que fuese de otras formas, y yo creo que también a los usuarios también les hubiese gustado. Gracias. Gracias, señor Barragán. Por Medina Primera tiene la palabra la señora Moino. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, pues a nosotros esta moción que presenta el Partido Popular nos parece muy oportuna, va en la línea de lo que ya hemos estado demandando a lo largo de todos estos meses, y precisamente, si recuerdan todos ustedes, en noviembre presentamos de manera urgente una moción que precisamente se titulaba Por la fijación real de población. En ese momento, creo recordar que tanto el señor Barragán como la señora Blanco Rojo no veían necesario presentarlo de manera urgente, a pesar de que a nosotros la justificación era que unos usuarios del tren veían cómo con la apertura del AVE de Galicia veían peligrar precisamente esos horarios con los que ellos iban a trabajar a Madrid y llevaban yendo a trabajar años. Pues efectivamente, esa moción era oportuna en ese momento porque al final hemos visto cómo esos miedos que tenían esos usuarios son los que realmente se trasladaron y se hicieron firmes. Y es la razón por la que de una manera muy contundente tenemos que ir todos a una. Miren ustedes, más allá de si han presentado PNLs hace 4 años, más allá de todo lo que se haya estado haciendo, la situación actual es que necesitamos de ese recurso y de esa oportunidad que nos brinda la alta velocidad para fijar población, para que efectivamente podamos ser un reclamo importante como ciudad dormitorio de servicios amable para vivir que queremos, para que podamos ver grúas construyendo viviendas, vivienda nueva en Medina del Campo, que es necesaria, con una demanda de gente que quiera venir a vivir aquí, a disfrutar de nuestros colegios, de nuestros servicios públicos, a disfrutar de nuestros parques, de nuestros de todos los recursos que tenemos, y es que es fundamental la conectividad. Tanto es así que no nos vamos a cansar nunca de reivindicar lo que viene a través de esta moción y que se lleva haciendo durante mucho tiempo. Pero tenemos que saber que esta es una batalla en la que tenemos que ir todos juntos, más allá de temas partidistas y de quién esté en las diferentes consejerías, en los diferentes ministerios. Esto es un tema que Medina del Campo tiene una oportunidad única que no tienen otras poblaciones, que es tener 2 estaciones de ferrocarril, una de alta velocidad y una tradicional, algo que es excepcional en el territorio nacional y que tenemos que aprovecharlo. El tema de la conectividad, el tema que brinda ahora esa propuesta importante del corredor de cercanías, algo que precisamente ayer se presentó en Valladolid, en un centro cívico, al hilo conductor de lo que ya presentamos en noviembre en este ayuntamiento,
que para luchar contra la despoblación es fundamental la conectividad. Miren ustedes, en lo que no vayamos todos a una en este tema, en lo que más allá de temas partidistas estemos todos demandando y reivindicando esto que Medina del Campo tiene que tener, creo que mal vamos. Con lo cual, nosotros de verdad apoyo expreso a esta moción, apoyo expreso al corredor de cercanías, apoyo expreso a todas las actuaciones que se hagan para abaratar los billetes de tren para la gente que va a trabajar. Todo el apoyo expreso para que también esa alta velocidad se convierta en un recurso turístico importante para que pueda venir sobre todo la gente de la zona de Madrid a conocer Medina, a gastar en Medina y a disfrutar de Medina del Campo y de su comarca. Con lo cual, apoyo expreso desde aquí. Creo que el hilo es el conductor del que ya iniciamos en esa moción urgente que traíamos aquí en noviembre y hemos visto, por desgracia, cómo se han perdido eso que temían esos usuarios que en ese momento nos provocaron y nos obligaron a presentar esa moción. Y ahora mismo no cabe otra, señores, que estar y ser una corporación fuerte reivindicando todos juntos y, si es necesario, hacer algún tipo de actuación en la calle con la ciudadanía. Desde luego Medina Primero está totalmente a favor de ello, porque creemos que es uno de los bastiones que tiene Medina del Campo para conseguir que venzamos ese tema tan ahora mismo tan terrible que tenemos, que es la pérdida de población. Con lo cual, apoyo expreso a esta moción y de verdad le ruego a todos que se muestre un consistorio fuerte, porque creo que es la baza que tenemos. Muchas gracias. Gracias, señora Moino. Tiene la palabra el señor Pascual por el Partido Socialista. Sí, con su permiso, señor alcalde. Buenas noches a todos. Me gustaría hacer mías las palabras del señor Barragán. Y perdóneme, señor alcalde, pero creo que no ha estado acertado en sus palabras, en su definición, como usted dice, que se ha equivocado y bueno, es un error humano que podemos tener todos, ¿no? No sé si tenía la intención de hacer daño, pero puede llegar a hacer un daño personal, como ha ocurrido ya en otras ocasiones, que no es la primera vez, y es el máximo representante de Medina del Campo, y creo que este tipo de actitudes no se deben permitir. Por lo tanto, antes de continuar, le pediría, le rogaría que, para continuar con la normalidad democrática de este pleno, explique o pida disculpas por la expresión de ruin después de hacer alusión a un compañero del Partido Socialista y de este pleno municipal. Y así podremos trabajar todos por Medina y ser una corporación fuerte, como estaba diciendo la señora Moino, que es lo que esperan todos los medineses de nosotros, y que estos enfrentamientos y referencias a nivel nacional queden a un lado, y mucho más los insultos o las faltas de respeto a nivel personal. Así que espero desde aquí que atienda mi petición y podamos continuar con este pleno. Muchas gracias. Señor Pascual, ¿ha terminado ya de hablar sobre los trenes que llegan a Medina y tienen que parar, o va a continuar? Imagino que ha terminado su intervención. Señor alcalde, ¿va a responderme a mi sugerencia? Sí, ha terminado de intervenir, ¿verdad? Gracias, señor Pascual. Gracias por su educación. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Pascual. Continuamos con las intervenciones. Tiene la palabra el señor Salcedo en su segunda intervención. Bueno, pues hablamos de politizar o no politizar algunos asuntos según les convenga a ustedes. Bueno, yo creo que es una moción muy, la definiría hasta blanca, o sea, muy sin partidismo alguno, simplemente voten a favor, que es lo que importa. Creo que es un mecanismo las mociones, como pueden ser las PNLs en otras instituciones, para dar la vida y voz. Luis Carlos, perdona que te interrumpa. Veo que se está saliendo gente. Pues yo creo que el Partido Socialista. Vale, perdona Luis Carlos que te interrumpa, más que nada para hacerlo constar en acta. Bien, nos ha echado el sistema. Si intentan unirse de nuevo, pues les aceptamos.
Vale, de acuerdo, señor. En todo caso, como portavoz de gobierno, portavoz del Grupo Municipal Popular, si el Grupo Municipal Socialista, lo que es decisión no técnica, sino voluntaria de abandonar el pleno, desde luego que transmitir nuestro profundo tristeza, porque hablaban precisamente el Grupo Municipal Socialista, y no me estoy centrando en el debate de la moción, que es lo verdaderamente importante, de normalidad democrática. Desde luego que abandonar un pleno municipal donde el Grupo Municipal Socialista es el grupo mayoritario en la oposición, con 5 concejales y con 2,000 y pico votos de representantes de Medina del Campo, desde luego lo que me parece en todo caso es una falta de respeto hacia todos los medinenses y hasta este pleno municipal. Por tanto, en cualquier caso, la normalidad democrática se la tiene que aplicar en este caso el Grupo Municipal Socialista. Pero no quiero distraer por esta cuestión lo que verdaderamente nos importa en esta moción, que es precisamente recuperar las frecuencias, que paren los trenes en Medina del Campo, que por supuesto los bonos sean unos precios asequibles para que esos proyectos de vida que están residiendo en Medina del Campo puedan trabajar a 55 minutos de Madrid, y por tanto desear, porque así lo han manifestado todos los grupos políticos, el apoyo que vamos a tener en esta moción. Y desde luego, señor Barragán, de verdad, no ha sido ninguna intención de politizar. De hecho, yo le recuerdo que en el plan de reindustrialización hemos presentado mociones, hemos presentado PNLs, y para precisamente hacernos oír. Esta es una de esas herramientas que podemos utilizar, que es la en forma de moción a través de este pleno municipal, y entiendo que es una herramienta más que ustedes se van a sumar, se lo agradezco, y desde luego que seguir luchando por todas estas cuestiones que a Medina del Campo creo que son importantes. Muchas gracias, nada más. Gracias, señor Salcedo. Tiene en este caso la palabra la señora Herrera. Pues no voy a intervenir, señor alcalde. Muchas gracias. Gracias, señora Herrera. Señora Blanco. Creo que es importante que nos centremos en lo importante. También hemos tenido la oportunidad de hablar con afectados. Ellos no quieren politizarlo, pero yo ya no lo entiendo esto como una politización de un asunto. Creo que hay que darle resultado y buscarle una solución. Señora Moino, con todo el respeto, dice y repite apoyo expreso, apoyo expreso, apoyo expreso. Que vayamos todos juntos. Yo creo que ya con contundencia, creo que todos los grupos y los concejales hemos mostrado un apoyo y sin fisuras a estos temas. Pero ya no vamos a acompañarle a usted y a quien gobierna a coger el teléfono. O sea, apoyo expreso, yo creo que todos damos apoyo a esto. Pero alguien tendrá que gestionarlo. O esto se queda aquí, apagamos el ordenador. Oye, que estos afectados llevan desde el 21 de diciembre y han esperado 2 meses para traer una moción. Levanten el teléfono. Hola, soy la teniente de alcalde. Soy el alcalde, soy la concejal. O sea, es que ya el apoyo expreso llega tarde. Es que hay que gestionar. Si lo hemos dicho varias veces ya. Entonces, con mucho respeto se lo digo. Comprométase mañana mismo a hacer las gestiones pertinentes para que estas dos frecuencias vuelvan a parar en Medina. ¿O es que por qué no votamos urgentemente una moción que se sacó de la manga, como siempre hace en el último minuto, se han perdido esto? Que usted se está gobernando. Es que ya no valen las declaraciones al aire o, como dice usted, brindes al sol, que le encanta. No, ya tiene que gestionar. Levante el teléfono. Detrás tiene nuestro apoyo, siempre lo va a tener. Pero a gestionar, es que ya hace falta gestionar. Gracias. Gracias, señora Blanco. Tiene la palabra el señor Barragán. En relación a la señora Moino, no le voy a decir nada más que lo haya dicho la señora Blanco, porque tiene toda la razón. Cuando se gobierna, se gobierna. Y yo he preguntado y no ha habido ninguna gestión por parte del equipo de gobierno en relación a los trenes. Ninguna. Entonces, menos mociones urgentes a última hora presentadas el primer día, el último día, sin que se pueda debatir ni que se pueda tratar, con una normalidad que tenemos los grupos, que yo creo que en el 90% o en el 99% de los casos tenemos una normalidad bastante adecuada, como nos tratamos en relación a las mociones, como nos damos tiempo para presentarlas. Es usted la que presenta mociones a última hora, porque igual que ahora hemos podido leer, como ha dicho el señor Gómez, alguna cosa salía de tono en las redes sociales, en este pleno yo nunca la he hecho,
ni nunca presentamos mociones sin dar tiempo al resto de los concejales a que las miren. Entonces, bueno, yo creo que lo que hace falta es gestionar, porque para eso se gobierna. Cada uno tiene su responsabilidad, la nuestra es de proponer y fiscalizar al equipo de gobierno y la suya es de gobernar, que es lo que no está haciendo, porque no hay ninguna, no tiene ninguna solicitud por parte de Renfe, ni de Adif, ni de la subdelegación de gobierno en respecto a esto. Entonces, yo creo que lo que estaría bien es que se iniciase los trámites como institución. Y al señor Salcedo, yo no le digo cómo hace usted política. Yo simplemente relato una cuestión que yo cuando hablo con un colectivo, con unas personas y me dicen, pues nos gustaría tratarlo con todos los grupos, que nos hemos reunido con vosotros antes, nos gustaría tratarlo con todos los grupos para que luego lo tratéis todos juntos, simplemente lo transmito como hemos quedado. Yo esta información la tenía hace tiempo, porque algunas veces he cogido ese tren, además, y sé lo que está pasando. Entonces, igual que la tenía en 2018, que no se hizo nada en ese momento para hacerla, la tengo ahora, ahí ya tengo las frecuencias, los precios que están teniendo, cuáles son los AVE, cuáles son los AVAN, qué pasa con los abonos, pero yo creo que, bueno, pues estaría bien, como hicimos en el plan de reindustrialización, pues trabajarlo de otra forma. Pero usted hágalo como crea. Nosotros, como es una moción que en el contenido entendemos que es adecuada, pues nosotros la vamos a apoyar como siempre apoyamos todas las cuestiones que en el contenido entendemos adecuada. Para Medina es muy interesante que todos los trenes que paren, que pasan, paren. Además, es que es bastante extraño, porque además hacen un cambio de vía en Medina del Campo. Cogen una vía para ir a la Galicia, tienen que hacer un cambio de vía. Entonces, incluso no habría el problema de tener que... No, es que por tiempo solo pasa. No, en el cambio de vía, pues en vez de continuar, pueden hacer la parada, recoger a las 3, 4 personas, 7, 10, porque lo que no es significativo es que se mida con los horarios actuales y con los precios actuales que tenemos, pues el volumen de usuarios que tienen, porque lo que hace falta es poner los servicios para que una vez que tenga los servicios adecuados con los horarios que pasan los trenes, el de Galicia y el de Zamora, que es el que va a Madrid, que es el que también hace otras paradas, pues yo creo que es lo que tenemos que hacer. Fue un éxito tener una estación de AVE y ahora la tenemos que dotar de contenido, que es lo importante para que se fije población en medio del campo, que el turismo está bien, pero sobre todo para que se fije población en medio del campo. Vamos a decirles que vamos a apoyar esta moción y esperemos que las gestiones del equipo de gobierno con otra institución pues sean fructíferas por el bien de los usuarios y por el bien de Medina. Gracias. Gracias, señor Barragán. Tiene la palabra la señora Moino. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, pues efectivamente me parece importante que se vea ese apoyo expreso, señora Blanco. Apoyo expreso como el que usted tuvo que dar en un plan de reindustrialización en el que votó en contra, en el que Medina del Campo va a ser receptora de un montón de dinero y usted no está de acuerdo en que Medina del Campo pues tenga esas oportunidades. ¿Qué vamos a hacer? Me encanta que me parafrasee porque veo que estoy siendo una buena influencia para usted. Me encanta. Entonces, bueno, pues coja un poquito la estela que le voy yo dejando, que soy mayor que usted y, bueno, pues algo tendrá usted que aprender. No se ponga tan nerviosa porque yo creo que, bueno, los nervios de los principiantes, pues al final, después de tiempo, se van perdiendo. Estése tranquila y cuando encuentre su lugar donde finalmente decida acabar, pues ya que esté de una manera tranquila, relajada y que pueda de verdad ser una buena, un buen valor para Medina del Campo y para los medinenses. Pues sí, efectivamente, las mociones cuando se tienen que presentar de manera urgente es simple y llanamente pues porque los ciudadanos te lo hacen llegar después de que hemos tenido la Junta de Portavoces y esa es la razón por la que se presentan de esa manera, justificado totalmente y que además tengo que decir que después de aprobar esa moción, a pesar de que tuvimos nuestro debate político, porque ustedes no veían adecuado que lo presentáramos en ese formato de urgencia, justificado de per se, pero lo sacamos adelante todos, de lo que nos tenemos que alegrar, porque creo que todos buscamos efectivamente solucionar problemas. Es para lo que estamos aquí, para lo que nos han votado nuestros vecinos. O sea, no estamos aquí para otra cosa, desde luego. Lo que les tengo que decir es que nosotros, desde el equipo de gobierno, sabemos que el concejal de Hacienda, el que ha presentado precisamente como portavoz del Partido Popular esta moción, ha hecho las gestiones
tanto a Renfe como a DIF para trasladar esto. Pero antes incluso de todo este tema de la moción, en aras a la última vez que nosotros tuvimos esa mesa de la despoblación, donde efectivamente dimos esas directrices. Creo que estaban presentes no el señor Barragán, que no ha asistido a ninguna de esas mesas, pero sí la señora Vázquez y también estaba la señora Blanco, y lo pueden corroborar perfectamente, que precisamente se quedó en que se iban a hacer esas gestiones. Por parte de esas instituciones, de ADIF y de Renfe, bueno, pues estamos a la espera de que después de todo lo que ha pasado a nivel nacional y autonómico, pues al final queden las cosas un poquito más centradas y que efectivamente se haga caso a esas demandas que están trasladadas desde el minuto uno. Porque no sé si saben que el trámite es, a través de la Secretaría de este Ayuntamiento, informar a los institutos pertinentes, al Gobierno de España o a Renfe o a ADIF, efectivamente el resultado y la certificación de esa moción que al final es lo que los concejales queremos para nuestro pueblo. Con lo cual, vamos a centrar el tiro, vamos a trabajar específicamente en Medina del Campo y en su conectividad. Les invito a que cuando preparemos una jornada tan interesante y que tiene tanta repercusión para este tema, como la que preparamos en noviembre, en la que estuvieron representantes desde la subdelegación de gobierno hasta la Diputación Provincial, pasando por los directores generales de Fomento y de Transporte, pues que efectivamente ustedes como concejales del Ayuntamiento e invitados que estaban, pues participen también, hombre, porque algo tendrán ustedes que decir en ese foro tan importante. Como también es importante, y les invito, ya que ayer no lo hicieron, participen en esas jornadas para apoyar el corredor de cercanías, que realmente nos va a ayudar muchísimo en fijar esa población y en que nuestros estudiantes y trabajadores tengan esa cadencia horaria necesaria en los trenes de cercanías. Yo les invito, de verdad, porque además es una propuesta que para nada tiene tintes políticos. No hay que olvidar que lo ha propuesto en el Ayuntamiento de Valladolid precisamente el señor Sarabia, que creo que algo sabrá usted de él, señor Barragán. Con lo cual, miren ustedes, dejen de hacer estas aportaciones huecas, como hacen, pónganse a trabajar por Medina del Campo, participen cuando se les invita a estos foros, porque realmente es lo que se espera de ustedes como representante de los vecinos. Con lo cual, desde aquí, apoyo expreso a esta moción del Partido Popular, apoyo expreso a todo lo que sea aumentar esa frecuencia y esa mejora en precios de esos bonos para Medina del Campo, y vamos a trabajar todos a una. Lejos de un discurso vacío, creo que es lo que nos toca y lo que tenemos que hacer por respeto a nuestros ciudadanos y a los que representamos. Gracias. Gracias, señora Moíno. Señor Salcedo, para cerrar. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, alcalde. Bueno, pues para cerrar mis últimos tres minutos de intervención, he de decir que siento tristeza, una profunda tristeza, porque hemos perdido lo verdaderamente importante de esta moción, que es aumentar las frecuencias y unos precios competitivos. Y hemos perdido el foco de lo realmente en la moción, por lo que muchos ciudadanos se ven desafectados de la política, porque hemos entrado en algunas cuestiones que creo que hemos desviado el foco de lo verdaderamente importante. Más frecuencias de alta velocidad para que puedan acudir todos los usuarios a precios competitivos y puedan vivir en Medina del Campo. Y tristeza, como decía antes, por el abandono del Grupo Municipal Socialista. Y una tristeza profunda porque además entiendo que tienen la piel muy sensible. El Grupo Municipal Socialista, y no me gusta hablar de las personas que no se encuentran en este caso, pero este pleno es público, y ha dedicado toda la legislatura a insultar constantemente a los concejales de este ayuntamiento. De hecho, hoy mismo, a la concejal, a la señora Blanco, así lo ha hecho el portavoz del Grupo Municipal Socialista. Pero que es que, además, ataques continuos a las familias, que no se meten en política de los concejales. Por no hablar de los ataques personales, y personalísimos, y no políticos, hacia nuestro alcalde, que están siendo continuos y constantes. Y no nos olvidemos, nuestro alcalde es Guzmán Gómez, pero como alcalde, no como persona. Y son constantes los ataques personales y personalísimos a la figura del señor Gómez por parte del Grupo Municipal Socialista.
No voy a reproducir aquí algunas de las cuestiones que han llegado a decir tanto en redes sociales como en debates o bien plenarios o bien televisivos. Pero yo les pediría al Grupo Municipal Socialista más responsabilidad, más normalidad democrática, menos insultos, menos ataques y que tengan la piel menos sensible cuando a ellos se les ataca. Siento que el foco se haya puesto sobre otra cuestión, porque el foco principal de esta moción, insisto, es una vez más solicitar tanto a Renfe como al Gobierno de España mayores frecuencias en el tren de alta velocidad, solicitar precios competitivos para que haya proyectos de vida y de futuro de las residentes en Medina del Campo que van a trabajar a Madrid y, por último, que ha pasado de soslayo, pero creo que es importante, la denominación de nuestra estación de trenes, que pasa de denominarse estación de alta velocidad Simón. Muchas gracias, señor alcalde. Bien. Gracias, señor Salcedo. Antes de pasar a la votación, sí que me gustaría, bueno, pues hacer una pequeña reflexión, ¿no? Me parece muy triste que a la hora de votar una moción que presenta un grupo representante en el Pleno de Medina del Campo, haya un grupo que abandone el Pleno precisamente para no votar esa moción, para no apostar y no intentar no mejorar los servicios de los ciudadanos y, en este caso, intentar evitar reivindicar al gobierno de la nación gobernado por su propio grupo político, pues mejoras para nuestros vecinos. En ese aspecto, el Grupo Municipal Popular ha presentado una moción en la que reclama tanto a la Junta de Castilla y León, en la que gobierna el Partido Popular, como al Gobierno de España, en el que gobierna el Partido Socialista, mejoras en el ámbito ferroviario para nuestros ciudadanos. Eso es un acto de responsabilidad, del mismo modo que lo es pues el votar a favor de esta moción. Repito, es una lástima que el Grupo Municipal Socialista, una vez más, abandone este pleno a la hora de votar una moción que mejorará los servicios de nuestros vecinos, solamente para no reivindicar al Gobierno de la Nación, el Gobierno del Partido Socialista, una cuestión que corresponde a su competencia. Una lástima. Pasamos a la votación de esta moción. Señora Herrera. Pues, por mi parte, es un sí y ojalá se cumpla. Gracias. Gracias, señora Herrera. Señora Blanco. A favor. Gana Medina. Sí. Medina primero. A favor. Partido Popular. A favor. Pues se aprueba la moción por unanimidad. Y en este caso es la última... la última moción presentada y, por lo tanto, pasaríamos al siguiente punto, que es informes, ruegos y preguntas. No sé si hay algún informe. Bien, pues pasaríamos al turno de ruegos y preguntas. Creo que había algún ruego presentado por escrito, pero al no haber ningún representante del grupo político que lo ha presentado, señor secretario, se procedería a no dar lectura de los ruegos, entiendo. Le consulto. Perdona, Guzmán. Sí, al no haber nadie del Grupo Municipal Socialista, tienen presentados ruegos escritos que se posponen al siguiente pleno. No hay nadie que dé lectura de ellos, con lo cual quedan para el siguiente pleno. Una lástima. Pues pasaríamos a los ruegos y preguntas in voce. Señora Herrera. Nada, muchas gracias. Señora Blanco, gracias, señora Herrera. Sí, gracias. En el debate de presupuestos que tuvimos casi hace un año, se metió en el último momento una moción urgente, porque era muy urgente, para instar al hospital a que diera la televisión gratuita. Bueno, ya ha pasado un año, me gustaría saber qué gestiones se han hecho para conseguir que la televisión en el hospital comarcal sea gratuita. Gracias.
Gracias, señora Blanco. No sé qué contestar. No sé realmente quién puede contestar, porque fue una moción que metió mi grupo. Es que me ha despistado la señora Blanco, porque ha dicho que en el debate de presupuestos. Entonces, no sé muy bien a qué se refiere. Entonces, sí, cuando teníamos un pleno tan importante como los presupuestos municipales, usted, en el último momento, justificó una urgencia para conseguir la televisión gratuita en el hospital. Ha pasado un año, usted dijo que era muy urgente, entiendo que ya lo habrá resuelto o habrá hecho alguna gestión, ¿no? Gracias. Sí, sí. Si me permite, señor alcalde, le puedo contestar. Yo, muy breve. Muy breve. Es verdad que ha pasado un año, no recuerdo muy bien cómo quedó. Fue francamente difícil. Yo me puse personalmente en contacto con la empresa que lleva las televisiones del hospital y, no obstante, la contestaré por escrito cómo fue, con todas las cuestiones pormenorizadas de cómo fue, porque no lo recuerdo específico después de un año. Vale, gracias. Tengo otra pregunta. Vecinos de Rodilana me han transmitido que solo se ha instalado una papelera nueva en la pedanía. Me gustaría preguntarles cuándo se van a sustituir el resto de papeleras y, como ruego, solicito que en Rodilana los servicios de limpieza y jardinería se brinden con mayor frecuencia. Es muy notorio el abandono que están sufriendo en esta pedanía. Gracias. La pregunta es cuándo se va a sustituir el resto de papeleras, cambiar por las nuevas papeleras que tenemos en Rodilana. Con su permiso, señor alcalde, que sí, es que desde el ordenador no me pueden ver. Solamente indicarle a la señora Blanco que se están cambiando las papeleras en todo el municipio de Medina. Aún no han llegado todas las papeleras. Recientemente, creo que ayer o antes de ayer, han llegado otras 100 y pico, porque, como todos sabemos, por el tema COVID, pues las empresas no tienen el stock suficiente y se están reponiendo en los lugares que se considera. Rodilana, igual que la calle Padilla, la Plaza Mayor, son parte de Medina del Campo igual de importante, y en cuanto tengamos las papeleras suficientes, pues iremos a colocarlo en la pedanía. Muchas gracias. Sí. Señora Blanco. Bueno, me preocupa, como a muchos medinenses, lo que está ocurriendo en Medina del Campo. Hoy hemos tenido mismamente otro hecho delictivo. Ruego se nos informe con claridad lo que está ocurriendo en Medina del Campo respecto a la inseguridad del municipio. Gracias. Señora Blanco, la contestaré yo mismo. No sé a qué se refiere cuando dice a que ruega que se le exprese con claridad lo que está pasando en Medina del Campo. En Medina del Campo no está pasando nada. En Medina del Campo han acontecido dos sucesos muy desagradables en los últimos días, uno de ellos muy trágico y muy triste, pero no dejan de ser sucesos puntuales. En todos los sitios, por desgracia, pues ocurren estas cosas. No. Precisamente la primera que nos ocurrió, el fallecimiento de un vecino, pues, de Medina del Campo. Evidentemente todos lo sentimos y todos lo condenamos, pero bueno, pues no son cuestiones, gracias a Dios, que tengamos todos los días. Por lo tanto, a mayores, hemos hablado con la policía local, se les ha pedido contundencia, del mismo modo que se le ha pedido contundencia también a la subdelegación del gobierno para que sea transmitida a la Policía Nacional. Y en ese aspecto, pues yo sigo repitiendo, vivimos en una villa muy segura, vivimos en una villa en la que podemos pasear tranquilamente, y estos sucesos que todos condenamos, pues son muy desagradables y nadie los quiere y los seguiremos condenando, ¿no? Pero por desgracia, pues pasan en todos los sitios, y bueno, pues desde aquí, una vez más, trasladar y transmitir nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos del joven fallecido, ¿no? En este mes nadie quiere que pasen estas cosas, pero bueno, pues en Medina del Campo no quiere decir que esto pase todos los días. Hoy en la prensa se hacía eco de unos sucesos acontecidos en Tordesillas en los últimos días y en las últimas semanas. La semana pasada era en Valladolid, esta misma semana también en otros municipios de la provincia. Quiero decir,
decir que por desgracia pues tenemos personas que delinquen y que hacen lo que no debería, lo que no tienen que hacer, pero Medina es una villa segura, por lo tanto, poco más que aclarar, señora Blanco. No tengo más preguntas, gracias. Gracias, señora Blanco. Por el grupo de Gana Medina. Pues sí, yo tengo varios ruegos y varias preguntas. Uno de los ruegos es inmediato, ha surgido en este pleno, y es que yo creo que no soy persona dudosa de mantener el respeto a todos mis compañeros y al resto de los ciudadanos, y agradecería que esto no volviera a ocurrir. Da mucha vergüencita que nuestros vecinos tengan que ver un pleno como el que hemos vivido hoy. Rogaría que no volviera a ocurrir, evidentemente, y creo que es la segunda vez que hago este ruego, porque ya sucedió algo parecido hace tiempo. El otro ruego es que se vuelva a abrir la Escuela Infantil Castillo de Colores, porque así lo reclaman los vecinos, porque es necesario, teniendo en cuenta que es una zona en la que vive mucha gente joven, con niños pequeños, y que supone un inconveniente llevar a esos niños al otro lado de Medina, que Medina no es excesivamente grande, pero sí que es complicado, y sobre todo a ciertas horas, y además es un centro que está construido como aulario, cuya finalidad es la de aulario y no la de otro uso cualquiera que se está dando ahora y que se está infrautilizando, dando creo que solo las clases de yoga y poco más, cuando es eso, es un centro pensado como aulario. Y además tiene al lado las aulas de estimulación precoz, precisamente porque es el sitio adecuado para que ocurriera. Solicitamos que se vuelva a abrir y además solicitamos que ambas guarderías permanezcan abiertas todo el año. En el periodo que no es lectivo, a lo mejor hay que planteárselo de otra manera, pero sí para que los matrimonios puedan, los padres y las madres puedan conciliar la vida familiar con la laboral, porque la gente no coge vacaciones en agosto siempre, ni todo el mundo, ni tampoco en julio, y necesitan un lugar donde tener a sus niños atendidos, bien cuidados. Es un servicio público que debe darse desde las administraciones, precisamente porque es necesario para conciliar la vida familiar. Porque si no, son las mujeres las que se quedan en casa, o hay que recurrir a la familia o contratar a alguien. Esos son los dos ruegos. Las preguntas van relacionadas con el cambio climático y con el adelanto de la primavera que nos está llegando. Como ha empezado antes de tiempo, ya estamos viendo procesionaria, y para evitar que ocurra lo que el año pasado, que hubo varios problemas, que hubo proliferación de estos animalitos tan poco agradables para la salud, y que ya preguntamos el año pasado cómo se gestionaba y qué se iba a hacer, y pedimos que se hiciera por adelantado en este año, ¿qué se está haciendo para evitar esos problemas? Para que las colonias sean las mínimas necesarias, porque también son necesarias para el medio ambiente, pero que sean las mínimas y que no interfieran en la vida de la gente, sobre todo en casos de alergia o en lugares donde hay animales o niños pequeños que puedan llevárselas a la boca y sufrir una enfermedad grave o incluso la muerte. Y la segunda tiene que ver con el suministro de agua. Parece que no llueve, que no va a llover mucho o que lo que va a llover no va a ser suficiente, y que el embalse de las Cogotas está como al 60% de su capacidad, lo que implica que en pocos meses, si seguimos así, el problema va a ser serio. Tenemos planteadas ya las medidas que hay que tomar para que esto no, para paliar lo máximo posible el inconveniente para los ciudadanos de Medina, o todavía no hemos decidido qué hay que hacer. ¿Se va a hacer algún programa de información a la gente? ¿Se va a reducir el consumo en el ayuntamiento y demás? Muchas gracias. Gracias, señora Vázquez. Sí que les pediría que cuando vayan a hacer los ruegos o las preguntas se remitan a la pregunta y no utilicen el turno de palabra pues para hacer un speech u otra intervención. Señora Vázquez, no he querido cortarla, pero por favor se lo pido por el buen funcionamiento del pleno. Gracias. Sí, señor alcalde. Sabe que yo no suelo enrollarme y que no suelo dilatar las cuestiones, pero me parecía importante dejar claros los motivos, no pero por es otra que, cosa. Es que si hacemos todos lo mismo, señora Vázquez, se nos va de la mano. Vale. Venga, gracias. Señor Alonso, tiene la palabra. Con su permiso, señor alcalde. Como pueden ser conocedores todos los concejales del Ayuntamiento de Medina del Campo, se sacó la licitación de una nueva empresa para el control de plagas,
Y la primera intervención que se les solicitó, aparte de hacer un barrido en todas las en todos los registros donde tenemos marcas, muchos vecinos de Medina del Campo podrán ver una marca verde. En esa marca verde es donde se está ejecutando ahora mismo las acciones pertinentes. Y con respecto a la procesionaria, se le solicitó ya en noviembre hacer un tratamiento preventivo, que es lo que nos han aconsejado todos los técnicos. Entonces, ahora mismo el ayuntamiento no tiene conocimiento de ningún lugar en Medina del Campo donde la procesionaria esté saliendo. Sí sabemos que están en otros municipios ahora mismo la procesionaria, pero en Medina del Campo se trató tanto la zona del castillo, el área de las salinas, el área del Chopal y también algunos de los árboles pequeños que tienen algunos de los centros educativos. Y con respecto al tema del agua, indicar que una de los embalses, bueno, el embalse del Castro de las Cogotas, como bien dice la señora María Jesús, está al 60% y desde la Confederación siempre nos han indicado que Medina del Campo en este sentido no tendrá ningún tipo de restricción. Para consumo humano es cierto que si se mantiene la tendencia ahora mismo con el tema del agua, pues a lo mejor llegado el momento, pues vemos indicado el tema de paralizar riegos o lo que nos aconsejen también los técnicos, que para eso controlar el tema. Muchas gracias. Gracias, señor Alonso. Señora Vázquez, ¿tiene más preguntas o algún ruego más? No, muchas gracias. Me ha quedado muy claro. Gracias. Señor Barragán. Sí, gracias. Quería preguntar cómo van los puntos de recarga eléctrica de los automóviles que se había anunciado ya que íbamos a instalar en Medina del Campo. Con su permiso, señor alcalde. Los tres puntos de recarga de coche eléctrico que estaban previstos, estamos con un informe de urbanismo y un informe de secretaría pendientes para notificar a la empresa pues la posible instalación en Medina del Campo, en los lugares donde tanto el concejal de urbanismo Borja del Barrio como yo mismo habíamos indicado que serían susceptibles y mejores para los ciudadanos. En cuanto estén, estése por seguro, señor Barragán, que le informaré. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señor Alonso. Señor Barragán, ¿alguna pregunta más? Sí. Nos ha llegado de los vecinos de Rodilán una situación que ya tuvimos el año pasado y trabajamos con la concejala de Educación, el posible cierre del colegio de Rodilana. Entendemos la alarma de muchos de los vecinos porque el colegio, pues, cuando se pierde un servicio público, pues los pueblos decaen. Y entonces entendemos que es muy importante para Rodilana tener ese colegio. Y además que la atención que se da muy personalizada, están compartiendo un folleto los vecinos, que a mí me gustaría que todos los concejales de este ayuntamiento lo compartiesen en sus redes sociales para que intentar conseguir que no se cierre y solicitar a la concejala de Educación que haga todo lo posible que esté en su mano para conseguir que este año no se cierre el colegio de Rodilana. Bien. Señora Aranda, ¿quiere contestar algo? Sí, bueno, por nuestra parte lo comentamos en la Comisión de Cultura y Educación la semana pasada. Continuamos trabajando con normalidad. En el último consejo escolar, de hecho, aprobamos la continuación de la jornada continua, por si acaso para el nuevo curso se matriculasen más niños. Pero sí que es cierto que no podemos olvidar la situación general de todos los centros educativos. O sea, lamentablemente ahora es Rodilana, pero muchos centros de Medina van a ya tener que cerrar o quitar esas unidades, sobre todo de 3 años, porque la natalidad ha bajado en consecuencia. Entonces, sí que es verdad que la publicidad la hacen todos los centros porque todos quieren que se matriculen niños en sus centros y no tener que cerrar líneas, pero bueno, que continuaremos apoyando y como siempre trabajando junto con la dirección provincial para hacer todo lo posible y que en la medida que podamos, como no puede ser de otra forma, pues continuaremos apoyando al centro también de Rodilana como al resto.
Gracias. Gracias, señora Aranda. Señor Barragán, ¿algún ruego, alguna pregunta más? Sí, en octubre del año pasado aprobamos una moción a este pleno que fue apoyada, si no recuerdo mal, por todos los grupos políticos, en el que se proponía hacer una formación gratuita en primeros auxilios. Estamos en finales de febrero, es para saber si se ha programado este año 2022 hacer la dicha formación en primeros auxilios en Medina. Sí, ¿le van a responder al señor Barragán? Sí, con su permiso, señor alcalde. Bueno, pues en principio lo tenemos previsto para los meses de verano. Hemos hablado con entidades del tercer sector que normalmente se encargan de estos temas y estamos pendientes de las fechas. Lo hablamos pues pasado el pleno del que he hablado ahora mismo. Muchas gracias. Gracias, señora González. Señor Barragán, ¿algún ruego, alguna pregunta más? Señora González, se lo recordaré cuando se vaya acercando el verano. Me gustaría saber, hemos leído algunas declaraciones en prensa, pero me gustaría saber que se nos contestase en este pleno cómo está la situación del Parque de Bomberos de Medina del Campo y cómo está la escala que tenía que venir a Medina del Campo y que es del Ayuntamiento. No sé si el señor del barrio le quiere contestar, si no, yo mismo le respondo. Se está trabajando con la Diputación para formalizar el convenio de extinción de incendios que pueda dar servicio regulado al municipio de Medina del Campo por ser mayor de 20.000 habitantes. La escala sigue cedida a la Diputación, en este caso, al Parque de Extinción de Incendios de Arroyo y como contraprestación pues nosotros tenemos un brazo que hace exactamente las mismas funciones que la escala. ¿Alguna pregunta más, señor Barragán? Sí, ya la última, y aprovechando que hay menos concejales en el pleno, pues me permito hacer alguna más. ¿Me puede contestar, bueno, quien crea conveniente, cómo están las gestiones para que tengamos la residencia de la tercera edad en Medina del Campo? Señora González o señor del barrio, ¿le quieren contestar al señor Barragán? Sí, perdón, con su permiso, señor alcalde, he intentado contestar la anterior también, pero he tenido problemas, no se me activaba ni el sonido ni el vídeo, de hecho el vídeo me da error. Respecto a las gestiones que se están haciendo para la residencia de la tercera edad, se ha redactado ya el pliego para sacar el anteproyecto y está pendiente de pasar a la contratación, que pasará la semana próxima. ¿Queda respondida su pregunta, señor Barragán? Veo que hace gestos. Sí, no tengo más, gracias. Gracias. Bien, pues una vez finalizadas todos los ruegos y preguntas, levantamos la sesión, no sin antes pues agradecerle la presencia en este pleno, deseándoles que tengan muchísima salud y que pasen un feliz mes de febrero, lo que nos queda, y el mes de marzo. Muchas gracias a todos. Igualmente, cuidaros mucho todos. Adiós, buenas noches. Adiós, chicos. Buenas noches. Adiós, buenas noches. Buenas noches. Votación, sí que me...